Chinga. Oh, chinga. Y ese comentario, pedo, mira su madre. Mira su madre aquí. Hola, madre. Hola, madre. Oh, su pinche madre. ¿Pero por qué salió esto aquí? Hola. A la alita de pollo. A la alita de pollo. Hola, hola, Liz. Saludo, Liz. ¿Cómo estás? Saluditos, saluditos. Soy la primera, sí, la primerita. Ahora sí ni la conga. Ahora sí ni la conga. La conga que siempre rompe récord de este lado. Hoy, hoy no, ¿eh? Hoy no. Hoy no. Hoy no. ¿Qué onda, Lizita? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida, Lizita? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el amor? ¿Cómo va el trabajo? Le gané a Javier Hurtado, sí. Que se me hace que Javier Hurtado va a estar muerto, dormido, ¿ah? ¿Eh? Va a estar. Va a estar bien mimido. Va a estar bien mimido, pero vamos a. Deja, hago algo rapidito por aquí. Deja, déjales mando. ¡Ay, no! ¡Achinga! ¡Achinga! A ver, CDP, CDP. Ahí está. El Dino paseo llegó bailando, sí señor. El Dino paseo llegó la conga, llegó la conga. Era, ¡ey! Lo invocamos a la conga, invocamos a la conga. Steffi, saludo para Steffi. ¿Cómo estamos, Steffi? Bienvenida. Luisa, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos los que ya llegaron por acá. Ya estoy listo para jugar. ¿Ya estamos listos para echar partida o qué? ¿Ya estamos listos para echar partiditas o qué? Mi buen Javi, ¿cómo estás, Javicito? Saludo para mi buen Steffi. Hola, hola, hola. Hola, hola, mi buen Steffi, ¿cómo estás? Saluditos, gracias por ese follow y ese recolecito, ese saludito. Estoy echando bote, ¿cuál dormido? Yo pensé que estaba dormido, compadre. Yo pensé que andaba dormido. Tengo sueño. ¿Por qué, Steffi? ¿A qué hora te dormiste? ¿Qué? Ni que fuera viejito como otros para andar dormido. La madre. Sentí como que me llegó una piedra. Ah, va a decir, pues, si quieres ponte el saco, va, pinche paste. Dice, tú sí, dice. Echando bote, salud, mi buen Javi. Saludcita de la buena. Mira, saludcita de la buena. Arriba, arriba el Javi. Arriba el Javi. Arriba el Javi, mi papá y la Cheyenne, papá. Y la Cheyenne, papá. Dice por acá. Gracias. Axel Villegas, ¿cómo estamos, bro? No, mano, mi buen Axel, ¿cómo estás? Bienvenido, bro. Uf. El tío Paste, el tío Patel, el tío Patel aquí. El tío Patel por acá. Compartido, gracias, gracias, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Chinga. Chinga. De repente me aparecieron los comentarios de ayer en el chat. What the fuck? What you say? What you say? ¿Qué? ¿Y dónde están los comentarios? ¿Se fueron los comentarios? Ah, qué chingón. Ah, qué chingones comentarios se me desaparecieron. Ah, qué cabrón es eso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Espérenme tantito, que se me fueron los comentarios. Se me han borrado los ¿Dónde me comentarios. aparecieron los...? Se me borraron los comentarios como se borró el amor de ella. ¡Ah, la madre! Dice, ahí ya me quedé. Tengo sueño compartido. Gracias, gracias. Mándale saludos a este fierro. ¡Ay, no, no, no! A ese no. Como a las 2, pero desperté como a las 5. ¡A la goma! No, mano. Oye, ¿dormiste bien poquito? ¿Y por qué a las 5 trabajas? ¿Trabajas o qué, mi buena? ¡Ey! ¿Cuándo una partida, eh? ¿Cuándo una partidita? ¿Cuándo hacemos algo?
Yo ya tomé, una clienta me dio dos coronitas. Pues ya es jueves, ¿verdad? Ya se siente. Bueno, acá no hace tanto calor, acá está. Ha llovido, hace calor, llueve, calor, ya no sé qué onda. Ya no sé ni qué onda. Gerardo Cabrera, ¿cómo estamos, Gerardo? Mucho tiempo sin venir, pero ya estamos de vuelta. Gracias, Axel. Es lo que me di cuenta, ya tenía rato que no venías por acá, ¿eh? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho, ah? Dice por acá. Me pasó con un directo y me aparecieron otros comentarios de otro streamer. Oye, ahorita me apare no me había pasado eso, Steph. ¿Qué crees que nunca me había pasado? Ahorita sí. Yo dije, ah, chinga, ¿por qué estoy leyendo los comentarios de ayer? Ya iba con. Yo sí estaba viendo, visualizando. Y dije, ah, cabrón, esos comentarios son de ayer. Dije. Me pasó con un directo. Mi hermana se enfermó, pero ya ahora está mejor, dice mi buen Steph. Mi buen Steph. Oye, esperemos que se recupere. Ya te dije que estaría más activa. Ay, no, hombre, no, hombre. Chulada, chulada, ¿eh? No, hombre, gracias, gracias, gracias. Gracias, de verdad que muchas gracias por estar activa. Acá en Puerto Rico el verano está azotando duro. Oh, acá anda como un poquito frío la cosa. Entre lluvia, entre. No lo sé, mucha cosa loca. A ver, ¿quién quiere jugar con. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar de este lado? Mi buena Lisita, ¿quiere entrar a una partida? Andaba de vacaciones en Dubái. No, mano, ¿y por qué no me llevaste aunque sea la maleta? Mi amor, quiero contestarte que te engañé con una tapatía. Chingues. Ya Javier Hurtado declarando las cosas. Y venga, mi buena Defi, ¿eh? Que se recupere tu hermana. Y ojalá que algún día podamos hacer algo. Podemos hacer algo tú y yo ahí para divertirnos, para pasarla chévere. Tú dirás, como dicen por ahí, rana y yo, tú me dices rana y yo salto. Tú me dices ranita y yo salto, ¿eh? Javi, ¿no entra mi buen Javi echa partido o qué? Entra mi buen Javicito, echa partidito o qué, mi buen Javi. Oh, digo yo. Oh, digo yo. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo digo yo? Oh, digo yo. Ahí está Carelita. Dice el tío Dildo. Ah, chinga. ¿Qué? Javi dice, ¿cómo ves, Liz? Hola, Liz. Hola, hola. Vamos a esperar el. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Bienvenida, mi buena Liz. ¿Qué anda haciendo, ah? ¿Ya Pero anda ahí entonadita o qué? Vale, Gerardo, vente. ahora se supone que me escuches. Llegué. Ahora sí. Claro que sí. Claro que sí, ¿eh? Dile, ¡siu! Dile, Axel Villegas. Es de Puerto Rico, mi buen Axel. Puerto Rico, mira, es una chulada esta mujer. Es una chulada esta Puerto mujer. Rico en la casa. Saludito, Axel. Puerto Rico en la casa, papi. Venga, venga, mi buen Jerry. Dile, ¡siu! Ok, voy. Vale, mi buen Jerry, aquí te esperamos. No tardes. No tardes. Javi, Javi. Javi, Yo Javi. pensé que íbamos a jugar con ¿Qué Axel pasa, para conocerlo. Cruela? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que tu limón? ¿Será la naranja gonorrea? Sí, dímelo. Mira, me dijo ácida. Metí una cerveza al refri y dice, mamá, ¿no se te congelan? Le digo, ¿cuándo se van a congelar? ¿Ah? Ay, qué rico, te envidio. ¡Alá! ¡Ey! ¡Yerno! ¿Cómo estás, Carlitos? Mi yerno. No que vas de salida, dice. ¿A dónde? Presenta, pues, dice Axel. Claro que sí, compadre, yo te lo presento. Dile que pase su ID, dice Axel. Pero, por supuesto, ahorita te lo pasamos. Ahorita te pasamos ¿El ID su. de quién es mío? Ahorita te pasamos su. Su, este, su ID, su perfil de Facebook. De hecho, acaba de comentar aquí en el chatcito. Y es bien buena onda, dice, ¿eh? Claro, Es bien buena onda. Si tú le a la mandas. orden. Si tú le mandas una Soli, ella te va a decir que sí. Vamos a jugar. Sí, le juega, ¿eh? La verdad que sí, mi buen Axel. Ahora sí que ya será de ti que no te pongas las pilas. Javi, Te la Javi. acepto si la envía. Sí. A ver, entonces Javi y Lisita tomando el día de hoy. Rally, ¿cómo que a dónde? Ya me voy.
¿Cómo así, Rolly? ¿No que va a ser salida? ¿Quién dijo, Rolly? A mí fue que yo estaba trabajando y vino una clienta y me dijo, mira, tengo dos coronitas ahí, ¿quieres una? Y yo, chocha, para acá, si hace calor. Así está bonito el calor. Y cuando me la terminé, ajá. Sí, cuando me la terminé me dijo, tengo otra, y yo, pues, dámela para el camino. Dígase, no. Pero me quedé con la lengüita cuca, quería beber más. Ya se calentó la boca. Bueno, acá sí. Le decimos, ya se me calentó la boca. ¿Y allá cómo? ¿Ya se me calentó la lengüita? No, ajá. Acá es, se me cucó la lengua. La lengua cuca. Tengo la lengua cuca. ¡Ojo! Tanta la cuca, ya. Cuca. De cuca. Ok, ok. Cuca. Tengo la lengua cuca. Ándale, pues. No, cuca. Con acento en la A. Ah, ya. Ok. Cuca. Ah, mira, yo sí, no sé. Sí, porque la cuca acá es... Que si quieres coca, es, tío. Es la concha. Ah. La cuca es la concha. La cuca es la concha. Me pica la cuca. Me pica la cuca. Tengo que lavarme la cuca. Sí. Te seguimos con... la cuca es otra cosa. Te seguimos con... Dice que si quieres coca, tío. Ay, me estaban siguiendo. No, porque estaba hablando no. De la cuca y de la cuca. La cuca. Dice que si quieres coca. No, tomamos Team Agüita, mi hermano. Yo soy Team Agüita. Gerardo, no te ponga acá. Si te tengo una, Gerardo, te tengo una. Gerardito Cabrera, la cuca acá. Sí, me trae una ¿Qué coca. ¿Qué fue lo que me hizo Gerardo la última vez? No, creo que ahora sí se ha portado. Necesito pasarle Creo que hoy, ahora sí se ha portado bien, Gerardo. ¿Me escuchan? Sí, Javi. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, sí. Gerardo. Ayer, okay. No sé si ayer estábamos jugando, pero matamos a una que estabas jugando tú. Ayer estabas jugando tú con alguien. No sé con quién estabas jugando tú ayer. ¿Quién? Pero fue en la mañana. ¿Gerardo? En la mañana estaba jugando. Sí. En la mañana estaba jugando ya. Y me quedé despertando cuando me mataron. Y estaba ella ahí. ¿Sí? ¿A quién? No sé con quién estaba jugando. ¿A Liz? Sí. No, y ya. Ayer yo estaba jugando. Dile que si con un 24 se le quita sí, la sed. Pues más respetillo, porque aquí quien la defienda. Echa para acá los diamantes. Gerardo se junta con los dominicanos y dile me matan. Sí, abusan de mí. La cuca acá es algo rico. No, ¿cómo? No me digas eso. Hola, empanadita, ¿cómo estás? Sí. Un compa mío mató a la Liz. Saludos, mi empanadita. De Liz me querían llegar. ¿Cómo está mi buena empanadita, eh? ¿Qué andas haciendo? ¡Que vivan las mentiras! ¡Que vivan las mentiras! El nombre GDR5, yo dije, ¡Geraldo! ¡Que viva la mentira! Y te andaban buscando, gonorrea. ¡Que viva la mentira! Yo quería matarte a ti, pero el dominicano me mató. No pasa nada, son detalles. Son detalles, hasta que te encuentro otra vez, gonorrea. ¿Qué le pasa a Javi? Dios mío, déjame ir por el tóxico. Ay, se le está. No, ya no te voy a hablar. No me pelas. Y... voy a ir por el tóxico. Eso es todo. ¡Que vivan las mentiras! No, dice. Ajá, pues por eso era que quería castigar a Gerardo, que me mató. Se supone que tú eres mi compa y tú no me puedes matar. Tú tienes que unirte a mí y llevarnos. Yo que iba a saber que eras tú. Yo nada más miré que uno estaba corriendo y le empecé a disparar. Castígame, sé que me he portado mal. ¿Qué ibas a ver que eras tú? Mi squad nada más miró que estaban corriendo y nada más miré que te noquearon. Y te remató. Ah, yo andaba con FUAP. ¿A dónde vamos? Bueno, es que está buena, dice. Castígame, sé que me he portado no, mal. No sé, alguien estaba cantando. Dice que sabe que está buena. El tío quiere que lo castigue. Uy. Ah, no. Un pequeño bobo. El tío quiere que le den sandunga. Ah, caray, que la sandunga. Este y el Kike son los más castigados ahí de la zona. Sí, Gerardo Cabrera y Kike. Ayer era... y Salvador también. Ayer era quien castigado. Y Salvador también, ¿verdad? ¿También al Salva? Al Salva, no, pues luego por chisme, el Salva por chisme, luego le ya le decimos el mentiritas. Bueno, que Gerardo Cabrera ¿Qué pasó, Gerardo no, Cabrera es no, el trono yo y mayor el rango miramos,
De todos modos dicen, no tires granadas. Salva, espérame, Gerardo. Digo, salva es el que, Casanova. Salva es el Casanova. Gerardo es el Mentiritas. Y Quiquillo, el vale madre de la vida. Estos güeyes. Yo jodo a Quiquillo, pero yo lo quiero. Sí, yo bueno. Lo jodo, pero lo quiero. Es buena onda ese Quiquillo. Ese nene es otra cosa. Sí. Buena onda, está loquillo, pero. De buena onda no tiene nada. Pero se le. Es un hijo ay, de la chingada. Drilo, tú le cogiste cosas, pero Quiquillo es un nene bueno. Pero también lo quiero, tranquila, tranquila. Sí, mamá. Sí, sí. Hola, sí, Carlos, ¿cómo estamos, quererlo. Popeye? Sí, yo lo quiero. Hola, la tía, llegué aquí dejando reacción. Eso es todo, mi buen Dani. Saludos para la. Saludos para la boricua de parte de Denny. Oh, te manda a saludar, Cruelita. ¿Por qué? Sí, fíjate, todos le traemos así a Quique, luego le andamos contestando. Invoquen a Quique, que yo quiero que no, Quique escuche. No ha de tardar, ¿eh? No ha de tardar, ¿eh? ¿Ya estás facturando por Facebook, Fasten? Sin duda, sí. Sí, dijo, no. Ya llevo rato. No quieren granadas. Ya llevo rato, de verdad. Granadas, dime. Yo fui quien tiré granadas, yo no sabía. Yo no sabía. Ya llevo ratito, mi buen Dorado. Ya llevamos ratito, ¿eh? Ya llevamos ratito facturando. Ahí por, ayer por que monetizando estrellitas y. Sí, en la salita yo entré una. Y en la que primera... entré no sabía. En la segunda. Yo entré en la segunda. No, pues no sabía. Con el pase. Y yo estaba granada. con el, los del otro equipo. Y me dijo el tío, que veas que no tiene una granada, me avisa. Ah, no, y hoy ayer yo recibí una granada de tu parte, Gerardo. Ahí me salió Gerardo y luego me salió otra. Por eso fue el Messi. Y empecé a ya lo dije así. Y dije, pues no ¿y quién estaba conmigo en la sala que vino un tipo y me salió con cosas porque yo estaba inclinada disparándole? Y hubo un tipo que me salió con cosas. Yo te dije, quítate. No, Popeye, no, ya quisiera yo. Ya quisiera yo, pero la verdad es que no. La verdad es que. No me dejas tumbar. La verdad es que soy de los rangos bajos, ¿eh? Soy de los rangos bajos de. Pues no, no monetizo así que digas, qué bárbaro. Qué bárbaro la monetizada, pero ahí andamos. Ahí andamos con las estrellitas. Ahí con las estrellitas. Hay anuncios. En los anuncios tengo. En los reels tengo anuncios. Como si nada y lo mata. El tío cogió y agregó gente ahí. Yo no sé quiénes eran. O a veces, no sé si es el sistema. Oye, evento, ¿y por qué no fuimos todo al evento? Sí, no, sí. No fuimos. No sé por qué no fueron al evento, pero yo tengo uno aquí. No fuimos. ¿Cuántas? No fuimos para nada. Aquí. Ah, cabrón, están acá. Oye, Javisito anda lejos. Anda pegando. ¿Estoy atrás de ti? El tío millonario, no, ya quisiera. ¿Por qué los tengo aquí? Está ahí por donde. Ustedes están bien lejos. Yo tengo gente aquí. Ahí anda con Gerardo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, la madre! Valió. No, me salió un güey por atrás. Me salió un güey, ya no pude marcar. Apenas iba a marcar y valió. Vale, ochetos. Arriba, Javi. Mira tu banda, tu. No. Míralo, perro desgraciado. Este güey está aquí. Perro no desgraciado. No lo veo, tío, este, el de aquí. No, ya no, ya no, ya ni puedo marcar yo. Ya no puedo marcar yo. Un dinosaurio, dinosaurio. Pero todavía hay chance. Todavía chancecito. Saludos, Popellito. Saludos a Denny. Saludos a Empanadita también. Empanadita, Denny. ¿Quién más andaba por acá? Mi buen Axel. Axel Villegas, la cuca no es algo rico. Pisar, no. Rallycito también, Rally. Rally que anda por acá, sí. Mi buen Rallycito también. Saludos, muchachos. Saludos a todos los que andan por acá. Cerca. ¿Por dónde? ¿Por acá arriba? Vamos. Sí, para mí que está por aquí, mano. ¿Tiene M4 este? Tiene que estar por aquí. No, chiquito. No. ¿Pero qué tienes? Yo tengo M4. ¿Qué tienes? Corre. M4. Pero no dijiste que querías M4. Ay, güey. A la derecha. Escúchalo. Izquierda, Torelita. Y yo recogiendo los cargadores. Ocupo que venga mi bebé, ¿dónde estoy, por favor? Tengo gente aquí. Aguanta. Ah, aquí está uno. Están algo lejos, Javi. Tienen gente acá, Javi. Ya se entretuvieron. Yo creo que vas no a tener puedo, que correr de ahí. No puedo salir de aquí, aquí está, mira.
De ahí lo pueden pegar tu pase. No, yo estoy muerto. Yo estoy muerto y ellos andan con unos ahí. Hay gente en montaña. Voy por él, Lice. Voy por él. Aquí en la antena. Mientras Javi está acá, mientras a Javi le andan pegando. Ahí está Javi, casi. Análisis. Otro poco, compadre, otro poco. Hijo de la chinita. Voy para acá con esta Liz y ya te llevo para allá, güey. Voy para allá con Liz. No, tío, tú voy para allá con él, tío. Yo aquí me quedo con esta Liz aquí. No, ya está, ya. Ya valió. Estoy aquí a 180. Ya lo que hijo de puta me está vacilando. Vámonos. Cogió para abajo. Este es bueno. ¿Qué carro que traes? Cogió para abajo. ¿Ya revivieron al manco? Ya. Ya digo ya. Ya anda arriba. Aquí hay uno. Sí. No lo veo. Lo está haciendo de bot, ¿eh? Está aquí. Sí, pero no por mucho. No, que voy a pegar con él. ¿Ya tienes gente ahí tú? ¿Quién está conmigo? ¿El tío o qué? Ya tengo gente. ¿Te ya tienes gente? No, acá no. Sí. Javi. Okay, yo sí. Solté una mira por 4 y una mira por 2. Y una por 3. Ahí está. Ay, güey, atrás. Cuidado, tío. Sí. No puedo subir por la montaña, güey. Menos chingarlos de acá atrás. No lo veo. Hijo de la chinita. En esta casa no se puede ver. Voy para allá con él, Aquí está en ese pedo. ¿Dónde? Ah, ya lo vi. ¿Le pegaste de la montaña? Sí, ya le pegó. ¿Fue noqueada o fue full? Noqueada. Hijo. No, ayúdame. No llega nadie. Que me están reviviendo. No te decía, Javi, que estábamos todos acá. Andan curando. Es que acá teníamos también gente. ¿Tienes cover, tío? Sí, tengo cover. ¿Ya no hay para revivir? No, ya no. No. Todavía. ¿Dónde le dieron al tío? Aquí estoy. Aquí ando. Soy en pasos. Sí, del lado izquierdo por acá. Mete. Quítate. No veo. El de acá arriba no me lo han contado, ¿eh? Un pterodáctilo arriba de nosotros. Un ave arriba de nosotros. ¿Qué viene? Y enfrente también teníamos gente, Mira, el tiro no se asoma. Aguas, allá atrás. Lo ve. Está aquí atrás de esta piedra. ¿Qué se me dice? Ya salió. Oh, espérame que no lo veo. Se ve por arriba la montaña. Awesome. Uff. Se
¿Lo ves, tío? No, no lo veo. Ahí está. Hijo de tu... Se va a pegar por tu lado derecho, paste. Por tu lado derecho. Ahí. No, ya lo me mataron. ¡Ah! No, es otro. Eso, hay otro paste por ahí. Atrás está otro, Creo que ya lo vi, Yo estoy rodeando por arriba. Ah, no, es una cajita. Ah, sí, ya lo vi. Márcalo. ¿Está aquí? No. Tócame, Liz, tócame. Voy. No, Liz, acá está. Sí, espérate, que voy por aquí. ¿Para qué te vas por las escaleras? Ahí lo tienes enfrente, Ira. Vine aquí. Espérate, que no veo. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no! ¡Pinche güey! Está arriba de la... ¡No! ¡Salte! ¡Ah! Mira otro acá. No vengas por mí, porque aquí estoy descubierta. Me van a matar como quiera. Ven. ¡Ay, María, ahí! Que aguantaré. ¿Será el mismo? ¿Será en equipo? No, no son equipo. ¡No, bomba! ¡Oh, su madre! ¡Oye! ¿Está aquí? ¿Dónde están ellos? ¡Mientras! ¡Ay! ¡Ahí entraron! ¡Buena! ¡Yes! Venga, ni modo. Estuvo buena hasta el final. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Hice las cosas mal. Lástima. Saludos a los que van llegando por acá. Saluditos, ¿cómo están? Lástima. Estuvo buena. Estuvo buenita esa. Manches, pinche. Che. Nada más, ¿cómo va subiendo esta cosa? ¿Listo, Gerardo? Saludos, tío, y a mi Denny Velázquez. Ludwig, ¿cómo estás, Ludwig? Saludito, compadre. ¿Qué hace mi buen Ludwig, ¿Cómo va el día? ¿Cómo va el trabajo? ¿Calorcito? ¿Qué calorcito? Saludos a esas personitas que van llegando por acá. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué tal su tarde? Tarde-noche, porque ya son las 6 de este lado. Ya son las 6. Otro poquito, Liz, y la armábamos. Y sí, por poco, no vi hacia atrás, pensé que estaban los dos detrás del muro. Sí, ya habías noqueado al penúltimo. Lo más faltó el de allá y salió el desgraciado. Si hubiera estado más lejos, es que sí se animó a venir. En casa, tío, con lluvia. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. ¿Qué crees? Que acá igual está así, ¿eh? Hace calor, llueve. Na, 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 na. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Igual acá, mi bueno, güey, hace un frío, o sea, hace frío, llueve, hace calorcito. En las mañanas está haciendo calor, pero ya a esta hora ya está haciendo aire y llueve. América hace frío, estoy tan loco. Está llueve, crimicha. Pero todo bien, mi buen Ludwig, ¿o qué? Hacen unas calores de pingüe.
¿Qué? ¿Una piña colada? ¿Alguien dijo piña colada con vodka? ¿Alguien dijo piña colada? ¿Tú, Gerardo? Échale, échale, échale. Brinque. A ver, dámelo. Ah, pues a Javi, Javi. Dáselo a Javi. Al 3. No, ¿no? Bueno, pues. Yo dije pinga, yo no dije piña colada. ¿Un qué? ¿Un qué? ¡Ey, saludos, gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Saludos, gente bonita. Tú dijiste piña colada y yo dije que hacen unas calores de pinga. ¿Ah? Que no es piña colada. Hacen unos calores de pinga. Unos calores de pinga, su madre. No. Acá se dice así. Acá, diablo, que hace calor de pinga. Hace, hace un calor de pinga. Todo el mundo sabe que está haciendo calor. Uh-oh. Uno, dos. Yo, gente. Cayó la majestad divina. ¡Corre, madre, cabrona! Su madre, su madre, su madre, su madre. Nada, madre, me mató. Buena, Drilog. Uy. ¡Ay, oh, hijo de la tres! ¡Ay, tengo uno aquí! ¡Drilox! ¡Hijo de eso! ¡Buena, Drilox! ¡Hola, Jose! ¡Ay, me quiere ¡Hola, Josecita! ¡Josecita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi Josecita? ¡Josecita, ¿cómo estás? ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Ya se los echaron? ¿Uno, dos? Creo que ya, ¿verdad? ¡8, 12! ¡No venga! ¡No vengan! ¡Hay 12! ¡Va, va, va, va! Me voy acá como por gato. Me voy allá como por gato. Ahorita los veo por allá. Hola, Jose. ¿Cómo estás, mi buena Josecita? Y nuevamente saludo para ya mi buen Luisito. Muriendo. Hay que le mandar un saludo a Denny Velasca. Hay 12. Sí, otra la raza. Y eso que... Y eso pensé que ahí... Uy, venga, otro más. Uno, uno, uno más. Uno más, uno más. ¡Ay! Ya le tronaron el Alvarado. Pinche Alvarado, hijo. ¡Salud! ¡Salud! Gracias. ¡Salud, dinero y amor! ¡Salud, dinero y amor! ¡Salud, dinero y amor! Bien, tío, aquí pasando un ratito. Bengala para... Venga, Josecita. ¿Dónde andabas, Josecita? ¿Dónde andabas trabajando? Gerardo, ¿en la escuela? Hay uno arriba del dinosaurio, güey. Como para la cabeza. ¡Ey, Salvador! Buenas tardes, joven Salvador. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, jovencito? Ay, Salva, estaba perdido, güey. ¿Estaba perdido el Salva? ¡Goloso! El Casanova. Ya le puse Casanova. Ese muchacho es el Casanova. ¿Por qué Casanova? Que cuénteme el chisme de Salva. ¿Qué pasó con Salva? ¿Siempre se encuentra mil mujeres? Tibano, aquí era este güey. ¿Siempre se encuentra mil mujeres, Salva? Sí o sí, mi buen Salva. Salva es el que le gusta a todos. ¿Te exacto, acá en México cuando te gustan todas se les dice Casanovas. Conmigo, Gerardo. Vas a ir acá en se le dice la cárcel de mujeres. Por aquí vas aquí. Mande, mande. Porque las quiere todita. Arriba, güey. Que chinga su madre todo. No, sí, así, mi güey. Ah, pues eso es todo. Aguanta, aguanta, aguanta. No, ya. Dice, no, tío, llegué desde las 3 solo que andaba durmiendo. Llegué tarde, dice, chinga. Llegaste tarde. Dice, ¿qué tarde? Eso es lo que andaba durmiendo. ¿Andabas de dormilona? Porque iba arriba, güey. Andaba durmiendo, dice. Voy a mentar madres hoy. Es bonito, Salva. No. Es bonito cuando a uno le mienta la madre, está bien. Es una forma de sacar todo lo que. Está enfrente de ti, güey. Va a poner ti, tío. Está enfrente de ti, güey. Hay dos. Está otra de este lado. Ay, güey. Ah, qué horrorita. Te salvé la vida. ¿Tienes un kit, güey? No, está bien, digo, no diga eso que Liz me va a regañar. No, ya no, ya dice que ya. ¿Cuántos quedan? Ya Salva es caso perdido. Yo lo puedo castigar. Ya ninguno. ¿Ese jugador es en área 1? Para que coja vergüenza. Que la pinga es libre. Que la pinga es libre. ¡Arre! Tampoco tan libre que las enfermedades están envueltas. ¿Qué se cree? Oye, luego se le cae a uno, ¿verdad? Se le cae a uno. Te chingaste, güey, aquí, güey. Te
Como quiera se le va a caer, pero a este se le va a caer en serio. Vámonos para que enfrente. Me hubiera noqueado más, pero me lo robaron. Como sigue enviando el pajarito para todos lados, lo veré muerto. Dice, dice Salva que él no es así, dice, yo no soy así, como dices, dice, yo no soy así. No, tú eres peor. Es peor. Te gusta aquella, pero lo dejaste de hablar porque se consiguió un chavo. Pero entonces el dinosaurio, te gusta la otra y te gusta la otra y te gusta la otra. No, a mí te gusta el wow. Ándale, algo así es la historia. No, ándale. Sí, así era, él la contó, ¿te acuerdas? Sí. Yo lo mira. Estaba escuchando. Mira, muy bien, ¿eh? Muy bien. Le dije que le iba a dar dos nalgadas. Bueno, es que Cruelita ya se la sabe de una para arriba, para abajo, un lado al otro. Entonces ya... De repente. A mí no me cogen. Sí, exacto. ¿Gente? Exacto. Dice, yo no, dice, la sí, tío. La le puede enseñar a él. Sí. Te acaba de definir, mi buen Salva, en unas palabras. Sí, tío, estaba en el aguacero cuando llegué a casa, clima perfecto para dormir. Ah, también está lloviendo por allá, todo el lado está lloviendo. Chinga, acá en México la lluvia está buena hoy, ahora. ¿Qué tipo de lluvia en estos tiempos? Sí, pero ¿no será por el huracán ese que hay? Yo creo... Puede ser también. ¿Y tiempo de lluvia? No recuerdo si estamos en tiempo de lluvia, pero... Tío, ya me voy antes de que me regañe Liz por culpa suya. Ese tío está diciendo cosas que no soy. No, yo no lo dije. Ya está lo regañado. Lo dijo... Alba, quédate de show, Salva, ya tú estás regañado. Lo dijo Liz, yo no, perro. Ajá, lo dije yo, si lo dijo Salva la vez pasada. Sí, mi buen Salva. Tú solito te quemaste, compadre. Salva, a las mujeres no se le olvidan las cosas. Acuérdate de eso siempre, Salva. Exacto, a la mujer no la puede hacer uno tonto. Una tonta ahí. No, nosotras las mujeres somos un disco duro. Sí, No se nos olvida. Gerardo, está arriba. Quizá un hombre podrá olvidar aquí está. Abajo, las cosas, ¿verdad? Conmigo. Pero una mujer no. No, las mujeres no. Bueno, dizque hacemos que se nos olvida, ¿verdad? Porque realmente no se nos olvida. Nomás nos hacemos pendejos, que es otra cosa. Como yo. No, digo, que los hombres se les olvida. No. Como yo, dice Gerardo. Está marcando. Mala memoria, que tú le preguntas cuándo conociste a esta muchacha, no se acuerda. Cuando cumplen aniversario, no se acuerda. Dice, cuando cumple su mamá, tampoco se acuerda. Dice, los hombres son malos para recordar. Los hombres a veces, sí, los hombres a veces hasta mentimos por convivir. ¿Ya? Sí, son muchas cosas las que de repente un hombre hace. No, los hombres están cabrones, siempre le he dicho. ¿Lo remataste, güey? Salva dice, no, Liz, hace ideas loca ella, yo no dije nada, dice. Bueno, ponle tú, Salva, no, que... No, lo dijiste completito. Bueno, hagamos de cuenta que Salva no dijo nada. Pero su comportamiento y las acciones y lo que ha dicho, con eso Liz te definió, ¿eh? Él lo dijo, él estaba en una partida contigo, yo estaba en el... No había entrado al tambo. Ajá, exacto, sí. Exactamente. Estaba molesto con su amiga, por yo no sé qué de un chavo ahí y todo. Sí, Salva, es que tú solito nos has dicho la historia, Salva. Sí, Salva, porque no las contó. Haz de cuenta que nosotros como que agarramos y ahí un... Y yo dije, pero qué puto, le gustan todas las amigas. Sí, de hecho lo dijo en un stream. Y es que solo con dos. Y él dijo, no, porque tú no me gustas. Y yo vine y dije, porque no te he dado motivo. Porque si te diera motivo, también estuvieses tirándome. ¿Te acuerdas? Sí, ya me acordé. Que de repente le decían acá, que se quería ir con la casada. Ah, no, que una amiga la había dejado el novio y que no sé qué. Y la quería consolar él. Sí. Y todo el show. Ya yo conozco los truquitos de Salva. Ayer vino y dijo que había conocido ya otra mujer que se llamaba Mari. No, Salva, disparos, tío, para acá. Sí, allá enfrente.
disparo. Nada más que... Sí. ¿Tienes miras, tío? Sí, sí, yo sí. Yo tengo una por tres. Solamente que... estamos a muy campo abierto, ¿o qué? Vamos, vamos, vamos. Lamentablemente. Ese Salves, ¿quién sabe cómo? Pues vea que sí, yo sé. Él solito nos ha dicho todo eso, él solito. O sea, él solito nos ha mostrado quién es. Nosotros, fíjate, sin conocerlo, él solito ha hecho todo eso. Es como una historia. Saludos, él tío. Él solito se ha hecho, tío. ¿Chapeado? Ah, es como... Tío, míralo aquí. ¿Chapeado es como quemado? A ver, ¿dónde? No lo veo. Uh-huh. Ah, ok, no, ok. No, acá chapear o chapeado es cuando le quitan dinero a un hombre o a una mujer. Oh, ¿te quito dinero? Sí, veo el vehículo. Sí, acá pero... es como que mira este, me quiere chapear. Híjole. A las mujeres le dicen chapeadora, así. ¿Sabes qué? Vámonos, Cruelita. Entonces tú eres mi chapeada. Vámonos. Vámonos por la zona. Tú tenés mi chapeada. Usted lo que quiere chapearla. Saludos, tío. Gracias, mi buen colaborador. ¿Cómo andamos, Mirandita? Saludos, tío, y a todos los que andan disfrutando en el chisme. Que andaba chismecito caliente. ¿Por qué no? Ay, ahí viene. ¡Y! Se va a ir, Liz. Se va a ir. Vete con él. Cruelita. Acá estoy, Cruelita. ¿Y cómo se fue el vato? Un bot. Se me fue. Ay. Bot enfrente. Oh, estoy por morir. Bueno, el bot puede. Ay. No. El bot aguanta. Ay, voy a morir. No. Tócalo. Tócame. El internet. ¡Ah! ¡Morí! No. Dice, tío, dígale a Liz que es una chapeadora. Mi internet. Ven aquí pues, corre. No podía, se me fue el internet. Sí, no pasa nada, Lisita, no pasa nada. Tócame. Tío, tócame. No pasa nada, Lisita. No pasa nada. Provócame. Provócame. Ah, no, es esa. Tócame, castígame, que me he portado. Tío, dígale a Liz que si tiene hermanas, aprovecho que ya no le puedo ocultar nada a Liz para hacer familia, dice. ¿Qué dijo? Que si no tienes una hermana que te sobre para hacer familia, dice. Tengo cinco, somos seis mujeres. Ah, vamos a matarlos todos, madre. Javi, sí. Seis mujeres, Alba. Tú dirás, compadre. Su madre. Y Mon, digo. Ahora sí que ahí está para que cojas, ¿Lo que haces? No, a ti no, Gerardo. A ti no, Gerardo, tú estás comprometido, ¿qué pasó ahí? No, Gerardo está buscando lampiña. Sí, hay que creer que lo quememos con Jazz. Le vamos a mandar un mensaje a Jazz. Ay, ya choqué tú. Ya, se escucha a Gerardo. Ah, Gerardo, mira yo. Sí, mira. Ya ni la deja venir para acá, Jazz, Ese Gerardo la... Ya, la verdad, yo no he vuelto ya a no juega, allá. Tío. Ya no juega, no. Alguien le hackeó su cuenta, tío. Hackeó su cuenta. Nunca la dejaba. Pero puede estar en el live. Nunca la... Bueno, volando, ¿o no? Nunca la dejaba jugar con nosotros, ¿se acuerdan, muchachos? Nunca la dejaba jugar. Desgraciado sí. Gerardito. Bueno, pero yo no podía decir nada, ¿verdad? Pues es su pareja. No su pareja, ¿verdad? Dice, a mí sí me interesa. Ay, yo lo regaño aunque sea su pareja. Es la pareja, no es la main. Sí, aquí los hombres mandan. Pero Liz es la más chapeadora. Venga, te pongo por tu equipo a ver si es verdad. Cálmate. ¿Sabes qué decía Javi? El Javi, cálmate. Cállate tú, Drilo. ¿Qué decía Javi? Aquí mandamos la mujer. Diciendo a él, no a ti. Ah, okay. A él, eso es dice Javi, cálmate, Gerardo. Listen to me. Javi, dile. Listen to me. Pero Liz es la más chapeadora. No, ningún listen to me. Liz es la más chapeadora por acá. Dice. A rato donde llorones, paste. Sí, va. Las mujeres mandamos también. Me dejó mi novia. También. Eso eran los tiempos cuando no está uno, abuelitos, que eran que los hombres dominaban, pero ya no. Ahora las mujeres, mira, no lloran, las mujeres facturan. ¡Au!
Las mujeres facturan, ya, sí, la neta sí, no he dicho, pues, las mujeres ahora ya. Las mujeres facturan. Las mujeres ya se. Las mujeres no podían trabajar, pero sí, en mi pueblo, chingan. ¿Verdad? Para los tiempos de mi abuelo. Mi abuelo no dejaba que mi abuela saliera a trabajar. Ya se ponen. No quería que se pusiera faldas. ¿Qué más? Si llegaban los amigos, ella no podía salir. De falda, falda, tú acá enfrente, de falda, aquí enfrente. Sí, 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 ey, así falda. Es. Antes los abuelos no dejaban salir a la mujer y cuidado te pusieras una minifalda, porque entonces ya valía. Valía madre todo. Sí, antes no, pie, yo recuerdo. Salían con un. Sí, salían con la pistola, o si no salían hasta con un este. Allá enfrente se fueron por el. Salían por con el cinturón allá, casi, casi. Más que Mirandita, dice, oye Liz, dice, pero Liz es la más chapeadora, dice Miranda. Dígale que una de 26 a 30. Miranda dice que eres la más chapeadora. Oh no, a mí me chapean. A ella la chapean, dice. Dígale una de 26 a 30, dice, si tiene, y me voy para Puerto Rico para hacer familia, dice Salva. Pues sí. Mira, ahí de, déjame ver, yo tengo 32. Tienes unas mayores que tú me habías dicho, ¿no? Hay de 31, hay de 33. Mira, Salva. Hay de 38 y hay una de 29. Ahí está, Salva. Tú dirás, mi buen Salva. Pequeña. Tú dirás, Salvita. Hola, hola, Mía, ¿cómo estás? Bienvenida. Saluditos, Mía. Mía Colucci en la casa. Ya está, Salva. Pues vais comprando el avión para Puerto Rico y dale, pues. Y la otra es de 40, pero como él dijo que era hasta 30 y algo. Te ve como nos falta uno, ¿no, güey? Aquí, en el squad. Sí, pues sí. Sí, falta tío. El más manco. Que se murió, tú no ves. Que no pude revivirlo porque el internet se me fue. Internet chafa. Y entonces, Drilo dando vueltas. Javi, ahora sí no fue por mí, compadre. Ahora sí no fue por mí, me tronaron el cuello por allá. Ahí va un carro por la S, va un carro, güey. Ahí arriba. Nos tronaron el cuellito. Chihuahua. Es que el internet últimamente está bien malo. Nah, no te preocupes, no te preocupes. ¿De quién es tu perro? ¿De quién es tu perro? No te preocupes, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Tío, ayer jugué una partida por eso mismo y antier igual. Tío, está bien hazte malo, no sé en perrito. ¿Qué pasó? Hazte en este muñequito. Ah, no, no. Que ellos quieren que te conviertas. Ah, que me transforme. Me voy a transformar. Ponte, tío, ponte. Me voy a poner, no. Me voy a meter en. Me voy a. En rojo. Me voy a. Que te pongas en perdido. No quiero. Sí, no quiero. No, pero esto no es el caído. Para abajo tú. Te voy a decir como. Ah, chinga tu madre. Te caíste, culero. Te voy a decir como una. Te voy a decir como una sobrina. No quiero, tú no me mandas. Dile que entra, si se. Entra. Dile que si se puede, dos hermanas, la de 29 y 36, creo, digo. Si no, solo la de 29. Ah, no, pero viste que es un enmayado, por eso que se te. Oye, está pero. Haciendo. Si puedes con las dos. Si puedes con las dos, mi hermano. No, es pregunta seria, ¿puedes mira, con las tío, dos, Alba? Tío, no. La pregunta es: no puede con las amigas, tampoco puede con una, va a poder con dos. Y luego con dos de Puerto Rico, que son una. No, mi buen Salva. No, las de Puerto Rico son candela total. Salva, mejor consíguete una que es mexicana, hablas de México de allá. Mejor consíguete una mexicana, mexicano, dice. ¿Verdad? Sí, mejor consíguete una chilango, mexicana. O de Guatemala, o de allá, del área cerca tuya, porque las boricuas te van a dar candela, papá. Que no vas a querer saber de las boricuas. Me la traigo a México, la de 29. Sí, te van a dar candela. Y Salva se la quiere traer para México, dice. Pasé a saludar, Paste, dice, bonita tarde y suerte en las partidas. Gracias, mira, mía. Gracias, mía, Colucci. Salva, ¿quieres una boricua? Gracias, mía, por pasarte un ratito. A dejar un comment acá. Escucha, tío. Dímelo. Mi esposo está aconsejando a Salva. ¿Qué tú le puedes decir a Salva en cuestión a la boricua? El tipo se está metiendo algo porque está pensando tremendamente horrible. Yo lo pensaría 20 veces meterme con una boricua. Ya está. Oye, Salva, dice que te va a ahorcar. Manda, Salva. Está diciendo que no consigas una boricua. Saludos para el esposo.
Saludos para el esposo de Liz. En pocas palabras, que no va a poder con el paquete. Saludos para el esposo de Liz. Saludos para el esposo de Liz. Hay que pensarlo muy bien. Gracias, saludo a ustedes. Oh, gracias. Gracias. Muy para. No, y no, hombre. ¿De dónde entramos? Pase, Javi. ¿De dónde entramos? Pase, mándale saludos a mi rodilla. ¿Vas un saludo para la. ¡Ojo! casi mire para el socio, dice Javi. No es que no pueda, es que no quiero con nada con nada las que hablo. ¿Entramos de este lado o entramos de este lado? Yo voy a entrar por arriba. El consejo del esposo de Liz. Hay que pensarla mil veces, compadre, antes de meterse con una boricua. Hay que pensarlo mil veces antes de meterse con una boricua. Ya lo dijo su esposo de Liz, entonces hay que pensar primero antes de irse a meter y clavarse así nada más. Las boricuas son buenas, llevas? Solamente que... ¿Quién, yo? Cinco, no más yo. Levi, ¿cómo estamos, Levi? Las boricuas son buenas, lo que pasa es que nosotros las boricuas, pues... Somos como que muy rabietúa, bien cojonúa, se dice así, cojonúa, y hacemos la cosa como nos dé la gana. Tú dices, no te tires por ahí, nosotros nos tiramos. Nos gusta el peligro, y peleamos. Si nos regañan, peleamos, peor aún. Pelean por todo. Pelean por todo eso. Creo que alguien tiene un divorcio. ¿Qué más hace una boricua? Javi dice: las boricuas pelean por todo. El divorcio, dice Javi. Pelean por todo, dice. Y no, por nada. Ya nos dijo, pelean ella. Por todo y por nada. Sí, pelean por todo, por nada y por el no sé. Porque tú preguntas y no sé por qué estoy peleando. Déjenme en paz. Fíjate que sí, va, pasa. La mujer es así, a veces pelean por todo. Eso. Igual, ay, hombre, es que también vaya. Mira, ayer mi esposo estaba viendo un video de una Puerto Rico. No, ella, ¿cómo se llama? Saludos, Carmen Levi. ¿Luana se llama ella? Carmen Luana, la que era artista porno. Ah, okay. ¿Puedes marcar, por favor? Subieron un video de ella peleando y qué sé yo qué, y él me dijo, Ave María, no, la misma tú cuando se encojona. Y yo, pues así somos las boricuas, ¿qué quiere que hagamos? Nosotras peleamos por todo, Carola, por nada y por no sé. Dame break porque yo estoy acá arriba sin vida. Gracias a ti mía por pasarte un ratito. Están campeando el puente, güey, le podemos llegar por acá atrás, güey. Hay que llegarlos por acá atrás, güey. Están campeando el puente. Dice, tío, dile a Liz que me dejo hacer todo por tener una de Puerto Rico y más una hermana de Liz, dice. Que él se deja pegar, amarrar. Dice Salvador, dice, yo me dejo amarrar, me dejo pegar, dice. ¿Salva? ¿Ese es Salva? Sí, es Salva, ahí está, anda. Está falto de pareja, como que mira, no puede agarrar nada. Mira, dile a Salva creo que se vaya a dormir, que él no sabe lo que dice. Mira, yo tengo una hermana mía que rompe cristales y dobla los bonetes de los cajos. Olvídate de eso, Salva. No, Salva. Las hijas de Pilingo son el diablo. Olvídate de eso. No te recomienda a las hermanas, Salva. Dile a Liz que le diga a su esposo que yo le entro a todo. Ah, no, Salva. Ya ese tipo de cosas ya no se pueden decir aquí, mi buen Salva. ¿Cómo que se le... sabe, Salva? Se sabe que tú le metes a todo lo que haya. Te sabe ya. Lo dijiste antier en el live. Que te gustan todas las amigas. Lo sabemos, culero, por dónde cojeas. Viene siendo la otra rodilla que le falta a Adrilo. Saludcita, Salva. Lo sabemos. Saludcita, Salva. ¿Qué andas haciendo el chatcito ahí, el cotorreo? Sí, yo sé que él lo hace molestando. Ahora sí. ¿Quién anda en el chatcito? Veo ahí personitas en el chat. ¿Quién anda aparte de Levi? No sé, porque ahorita de Mía, yo de Salva. Cuántas personas estaban en el chat y no las vi. Sí, ahí andan algunas personitas en el chatcito. Pero ahí el Salvador es el que trae el cotor. Los demás nomás están escuchando y echando el chismecito ahí. Véngase, anímense a platicar con nosotros. Dile a Liz que ya dormí 36 horas después de haber desvelado 3 días. ¡Ánimo, mi bro! ¡Ya listo para jugar! ¡Rango! ¿Cómo estamos, Rango? ¡Saludos, bro! ¡Saludos al Rango! ¡Carro acá abajo! ¡Diablo, estás...
Llegando, ando en partida. No, andas en partidita. ¿Cuántos pollos ya llevas, mi buen Blanco? Se me fue el internet. Se le fue la otra vez, se le fue otra vez el internetcito. Se le fue otra vez el internet a la muchacha. Sí, no, está el internet que se va y viene. Y me da como que miedito que me mate. Eso, mi buen Nacho, eso. Saludito a mi bro, dice, a la bandita presente. Eso es todo, compadre. Vientos, saludos a este rango para toda la gente. Suave con el machete. ¿Ya viste qué hermoso se ve mi rango, pase, mi buen Chihuahua? No, mi buen Chihuahua. No, ya ve que yo... No. Bueno, no soy como de esos, mi buen Chihuahua. Casi nunca veo... Bueno, más bien, nunca veo las cuentas de la gente. No, nunca veo. Soy como que muy ajeno a esa parte de estar viendo las cuentas de la gente. ¿Quién sabe por qué? Pero hay gente que sí. Como que... Sí, campero, ya sabía que me lo estaba campeando. Hay gente que sí se pone a ver los perfiles de los demás, pero yo no, mi buena Chihuahua. La verdad, te soy sincero. Yo no. Te estás rastreando por ahí, Gerardo. Saludos a... Dice... Ah, ok, ahí te van a ver seguramente en el chasito, mi hermano. ¿Y? Se fue. Apenas dos pollos. Perfecto. Dice... No lleva ninguno porque sabe solo de morir. Ya lo mataron. Pero él no fue el que te mató. Yo lo maté. Sí. No me chustes. Manco, no estaba tirado, ¿no? Ya me lo mataron. Ya me lo mataron. Ya me lo mataron. Lo siento, Drilox. Venga, otra vez. Espérame. Se logró el Conky. Ya solo me falta jugar las 5 partidas para que me den el marco de Conky después de 3 días. De 3 días largos de desvelado y estrés. Eso, mi buen Chihuahua. Eso, chihuita. Que se vea el power. Me siento hostigada. Uno de los gallos de la zona. ¿Qué es lo que hay, mi buen Quiquillo? ¿Cómo estás, Quiquillo? Saludos a Quiquillo, bienvenido, Quiquillo. Ay, yo presiento que aquí va a caer la de Puebla, loco. Saludos, Quiquillo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué anda? Ah, mira, ya te estábamos invocando ese rato y ya llegaste, Quique. ¡Quiquillo! Ya llegó. Te quería que supieras que te queríamos. Ya llegó, Quiquillo. No. Quiquillo. Fíjate que, como lo decíamos, ¿no? Es un brodercito que sabemos que tiene... Que es valemadrista, ¿verdad? En el pensamiento. ¡Ay! Se viene toda la plebada, ¿eh? Buenísima. Buenísima, y es toda la gente ahí. Va, fun, adiós. Recupérate. Ah. Si me voy yo, se va. Dame un break, Gerardo, que me estoy curando. Rico, bueno, vamos, que sí se puede. Felicidades, chiquita. Felicidades, la neta, felicidades a la gente que le pone todo el plus ahí al rancito. La neta, que sí se desvelan. O sea, yo sí conocí. Ahora, en estos días, he conocido ya varias personitas que llegan y me dicen: oye, tío, mira, pum, llegué a tanto. Mira, tío, ya llegué con que. Y digo: la madre, o sea, sí, es un estar ahí bien clavados. ¿Dónde está? Durísimo, ranqueándole todo lo que da. Dice: salúdame. Dice: El Quiquillo. No, nos estábamos acordando hace rato. El gran Quiquillo. Nos estábamos acordando hace rato de ti. Dejo espacio, ya me llegó visita a saludarme, dice mi buen Javi. ¿Quién será, Javi? ¿Quién será, Javicito? ¿Quién será, Javi? Será. Va a subir, él tiene que subir. Ya llegaron los compis, ¿verdad? Seguramente. Llegaron las latas. ¿Qué se me hace que ya llegaron las latas? Saludo para esa nueva personita que tenemos acá en el en vivo. Muchas gracias por estar de este lado, compartiendo comentario, compartiendo likecito, compartiendo de todo un poquito de este lado acá con nosotros. Tío, yo quiero jugar, dice mi buen Salva. Claro, mi buen Salva, va, te meto en la siguiente. Mi buen Salva. De acordarme de mí. Sí, que entraste en la plática ese ratito. Estábamos platicando que a pesar de que eres un brodercito que luego está bien loquillo porque eres un brodercito que pues eres un morro, ¿no? A diferencia de Javi, Liz, de tu servilleta. Y decíamos que a pesar de toda esa locura que traes en tu cabeza,
Pues te estimamos aquí en la zona, mi buen Quiquillo. Nos pusimos sentimentales contigo, mira. Te daré una pista. Le pondré el cuerno a Liz por segunda vez. Sí. Chingue suma. Ya. Mía, ¿quién dijo eso? Javier Hurtado. Me desconcentré. Javier Hurtado anda en Órale, Guadalajara güey. portándose mal. Dalo con todo, Javi. Voy a tú. Dale con todo, Javi. No me decepciones. No me decepciones, culero. Dale con todo, Queda uno, pero no Javi. lo veo. No lo veo, no lo veo. Dale con todo, Javi, Tiro dale con una. todo. Ahora sí que dale con ¿Quién todo, tiró compadre. una? Que chille la cama. ¡Sí! Que se rompa. Que se rompa Salto la por la otra cama. muerta. Pero que Liz no esté para que no me regañe. No, pues si ahí la vamos a dejar a Lizita ahorita en una partidita. La vamos a dejar por acá. Bueno, si Liz tiene Déjame tiempecito, ¿va? ver. ¿Tiene tiempo para otra partida, Lizita? Sí, yo Ah, sí, sí, eso. claro. Chingo. Eso hoy es jueves, hoy se juega con el paste. Loco, ya estoy, ya viene de Los hilos del familia. trabajo los subo ahorita. Vientos. Dice, loco, ya estoy, ya viene de familia, dice Quiquillo. Sí, mi buen Quiquillo, la verdad es que ese rato nos acordamos de ti cuando empezamos el stream. No, Dijimos. Quiquilla, está bien que venga de donde venga, pero lo que quiero que sepas es que aquí te queremos. Sí, es exactamente lo que le decimos, ¿va? Y este chicken winner, Y ese está chicken winner, 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 chicken, chicken chistosazo. dinner. Winner, winner, chicken dinner. Y ahí está el pochito, 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 pochito. Rango, ¿estás aquí, mi buen Rango? ¿Está Rango, mi buen Salva? Vete al lobby. Rango, vete al lobby también. Los ocupo allá, en el lobby, lobby, lobby. Vénganse para acá. Winner, winner. Chicken, chicken, chicken dinner. Y hubo una falla en la Matrix por la cual ya no pude quedarme yo ahí. La culpa de Lismari. Pero no, pa, no se preocupe, no se preocupe. Simón, venga, Rango, vente para acá, Ranguito. Vamos, Rango. Véngase, mi buena de Salva. Vente, véngase, Salva. Dice, me aventaré la posición del helicóptero. Se cae. Jerry, Mía, te invito a diablo, la me que sigue, mi cuenta buen cómo te Jerry. fue. Ahí está, vamos a sacar a Javi por acá. Ahí está, vamos a meter a Fake. Y vamos a meter a Rango. Vale. El diablo, pues, mi buen Javi, hoy, oh, mano, hoy va a dronar. Hoy va a sonar como chancla, dicen por ahí, ¿verdad? Me aventaré la posición del helicóptero, ese cabecito. Queremos Ese va a no dar hoy como gaveta que no cierra. gracias. Sí. Dice, queremos, no, gracias de ti, Liz. Dice, ya estoy entrando, va. No, te lo digo, Kiki, o sea, a pesar de todas tus locuras. Pues ya eres un sobrino que te estimamos aquí en la zona, mi buen Quiquillo. Bueno, yo te lo he dicho en diferentes tiempos, en diferentes etapas de todo el stream que hemos tenido durante estos 3 años. Que siempre te digo tus verdades, sí. Como tu tío siempre te voy a decir las verdades. Como buen amigo, ¿verdad? Porque los malos amigos nunca te van a decir las cosas como son. Los malos amigos te van a decir cosas que quieres escuchar. Los buenos Siempre te amigos digo tus te van a verdades. decir la verdad. Toditita la verdad. Toda. Toda. Aquí lo decimos para bien, no para mal. Sí. Aparte estamos a distancia. Exacto. Aparte estamos a No pasa distancia, ¿no? nada. Sí. Aparte estamos. Rango, ¿cómo estás, Rango? Saludos, Rango. Bien, bien, aquí andamos. Esa, mi buen ranquito. ¿Ya conocías a Cruella? Creo que sí, ¿verdad? Creo que no. Puerto Rico. No, Ah. apenas en la de ayer, por la partida de ayer. Ah, mira. Puertorriqueña, boricua. Chulada de mujer. Ahí Mucho gusto, Rango. te presento a Mucho Ranguito. gusto. Y a Fake, pues ya lo conocemos a Salva, Sí, Salva, lo ¿verdad? Ay, ya lo tengo. conocemos, ya lo conocemos acá este muchacho. Nada más no llores, Salva, Quiquillo. culero. Salva culeros. Nada más no llores, Quiquillo. Nada más no llores al escuchar estas confesiones que tenemos para ti. Pero siempre te vamos a regañar. Siempre te vamos a regañar. Por cada locura que dices. Ya iba a decir, por cada Yo lo pendejada. regaño, yo lo aconsejo, yo vacilo con él, yo lo molesto.
Sí. Fíjate. Pero yo quiero que Chiquillo sepa que aquí lo queremos mucho. Exactamente. Exactamente, ahí, para que nos vea. Ya ha ganado nuestro corazoncito. Sí, la verdad que sí. ¡Ay, güey! A ver, ¿a quién? ¿A quién? Yo me llevo el avión, yo le doy todavía. Y yo sí, yo la acepto como si nada, ¿no? Así, ah, sí, acepto. La madre. No pasa nada, son detalles. No pasa nada, son detalles, pues. ¡Y Javi! Ya sabe, compadre, ahí truene la cama, que truene lo que tenga que tronar y que chille, compadre, que chille. No, Javi, da me van todo ganando tuyo, por Javi, un nivel. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, mi buena Cruelita? Que a Javi, que dé todo de él, que nosotros vamos a él. Lo apoyamos. Sí, nosotros te apoyamos. Cazote como tenga que azotar. Oye, imagínate Javi en la cama y nosotros ahí enfrente de él. ¡Vamos, Javi! ¡Él es un con pompones y toda la cosa, ¿no? Sí. ¡Vamos, Javi! Así vamos a estar. ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! Dice el Quique, dice igual y ni quiero a Liz, dice. Eres un gallo casado en rejón. Yo sé que Javi puede. ¿Quién tiene la repetición? Nada más bájale tantito. Creo que tiene. Lo tiene a todo volumen, Ronquito. Vamos, Javi. Ese se quiere. Arranco está escuchando el live. No, está bien. ¿No? ¿No? Sí, ¿es seis. Una bocina? Una bocinita. ¡Saki! ¡Muchacho! ¿Qué pasó, mi buen Saki? ¿Cómo estamos? Con esa bocina podemos perrear toda la noche. Ah, no, es 24-7 aquí conmigo, ¿eh? 24. ¡Ojo! Muchacho, eso suena duro. Ah, sí, llevo una semana pisteando duro y echándome una loquerilla por ahí. ¡Oh, mira nomás! Tío, una... no entiendas mal. Él dijo que la bocina anda prendida con el 24-7. Sí. No yo, tío. No, la bocina. Dice 24, y todavía dice aquí 24-7. Sí. Por la bocina me hace gracias, paro, aquí. ¿No? Gracias, mi buen Saki, por estar acá. Dice, la bocina es la única que me hace compañía el por ahora. Dijo, ¿cómo que sustito? ¿Cómo? No, es que dice 24-7, dice aquí, pueden venir a cotorrear el día que quieran, dice. 24-7, chelitas y un poquito más. Tengo sueño. ¿Por qué, mi buen Saki? También andaba en modo rango, ¿qué? Hoy toda la banda anda... Ay, bueno, hay varios sobrinos que andan bien desvelados, ahora sí. Ahora sí, andan bien desvelados. Sí. Lo yo me he estado desvelando, pero nomás juego este. Juego varios juegos. Ah, ya. ¿A poco? ¿Qué otro juego? ¿Qué pasó? Sí. Ah, te quedas. Se le está lagueando. ¿Cayó qué? En el evento cayó gente. Pero Cruelita se quedó aquí como sin internet. Se le está yendo la señal. Sí, se le está yendo la sí, señal. Sí, se le está yendo la señal. No puedo correr. Sí, está viendo hacia el suelo. Reinicia tu teléfono y vuelve a entrar. Lo que dice que tiene el MS, ¿eh? ¿Has visto que Dani está en top 2 de México en eliminaciones críticas y cercanas? ¡Ah! ¿Tú eres? ¿Tú eres mi buen Saki el que está jugando la cuenta de Bebe? Sí, fíjate que he estado entrando a la cuenta de... bueno, he estado entrando a cualquier hora y he visto a Bebe que todo el tiempo está conectada. Entonces tú estás jugando en su cuenta. ¡Ah, Saki, loco! No, venga, Saki. No, está bien, mi buen Sakicito. Está bien, échale la manita a mi hija. Échale la mano a mi hija. Okay. Dice, mira sí. Otro, tío. Dale, Cruelita, dale. No tengo. Ah, Kiko, a mí me está disparando. Que ese bochito sí tiene larga distancia, ¿eh? Ahí está. No, sí, ya la mató. Ay, ya la mató. Por poco me tumba. Ya la mató. Ay, me iba a morir. Se me fue el internet. Me dio un bio. Yo dije, me mataron. Yeah. Ay, no, ya está. Está en top 2 de México en eliminaciones críticas y cercanas. Bueno, ya tiene que estar cerrado. Venga, mi buen Saki, ¿eh? Anda full, Sakicito. Anda full, mi buen Saki. Chingues. No, pues no traigo armas, sorry, 4.
No, y que se fue al evento, ¿no? Está en el evento, sí, está en el evento. Sí, él sí se fue para el evento, pero él cuando menos traía arma. Pero no rejuntó la vida, no alcanzó a llegar al evento. La la. Ay, déjame ver si consigo para revivirlo. No, nosotros hay que movernos. Siempre tengo que estar sacando de apuros a Salva. Hay que movernos de aquí, vámonos para allá. Porque no, si no... No se preocupen, si quieren yo voy. No, pero ya en el evento ustedes ya... Ahí. No, ya están bien armados ahí en el evento. No voy para el evento. No voy para el evento, voy a revivir al número 4. Sí, vamos para allá contigo. Yo me uno contigo. Cruelita, ¿tú bajas al evento? No, es que... Yo voy para donde están ustedes. Yo me piro de aquí. Sí, vente, vámonos de aquí porque es que ya están bien armados allá. No voy. Ya están bien armaditos, vamos a llegar a... Y gracias sí, no. Aquí, gracias por pasar acá y nuevamente, gracias ahí por ayudar a mi hija. Gracias por ayudar a mi hija, compadre. Qué bonito disfraz. Salva es un culero. Es el más chulo de todos. Es del Free Fire, pero... es del Free Fire, ¿no? Pero o sea, mira, me lo puse para el PUBG. Porque yo no sabía que en Free Fire hay un pinche dino también ahí, un cocodrilo. Una skin, es una skin que se está idéntica al traje. By the way, ¿vieron la skin de Karol G? Sí. Sí. Idéntica, ¿eh? No, es que ya no tengo plata para comprar. Sí, sale no, caro. No, tampoco, y tiene que salir muy caro. Sí. No, yo le metí a la Ducati como 100 y no me salió nada. Me salieron los trajes, pero como dos, tres veces, ¿no? Que dijiste, no, ya. Ya no sé. Que dijiste, no, ya, ahí muere. Dijiste, sí, ya. Está chida, muñeca, pero, hacho, son... Sí. Para que te salgan al nivel 100, son 4,000. ¿La quieres manejar? No sé. 4,500 UC. Cuidado si te toca. Sí. Si no, hay que aventarle un poquito más. Y cuidado si te toca. 4,000 y que no te toque. No, ya. Y si no te no te la dan, tienes que volver a tirar otra cosa. Ay, no vale la pena. Otros 4. Son casi 450, $60 que salen. Si... Salva, ¿que tú qué? Con unos $150 sí la anda sacando. ¿Con cuánto? ¿Como con unos $150 sí la anda sacando o qué? Más o menos. Más o menos, cuidado si mano. 150, no, mano. Ya ves, Violín, no me quiere hacer caso. Claro. Ah, ¿por qué? ¿Por qué saludar? No, yo lo estoy escuchando. Es que el gato cuadrado negro grande no está ahí con usted, Delmi Velázquez, cara revolviéndose de la risa. No, ya no voy a hablar. Gracias, mi buen Ludwig. Muchas gracias. Gracias, Ludwincito. Pues deberías de no hablar porque... Gracias por esa estrellita. ¿Qué crees que no? No está por acá, ¿eh? La única que anda por acá conmigo es este Cruelita. Aquí anda Liz conmigo. Anda mi compadre Rango también. Mira, sé por qué le dicen la cruel. Mira, Cruelita. Es cruelilla. Es malvada. Sí, ya miré, ¿eh? Gracias, mi buen Ludwig, por esas 50 estrellitas. Mi hermano Ronaldo Orgueta, ¿cómo estamos, bueno, mi buen tengo Ronald? Un buen corazón, que el rey, importan. ¿Cómo estamos, compadre? Arriba Colón. Pues eso es todo. Y no me digas. Su madre. ¿Dónde está? Espérate, no lo veo, no lo ubico. Fue a distancia, ¿no? No lo fue, ubico. Fue a distancia. Ok, en la casa. Viene, creo que viene. Está conmigo. Acá. Voy. Voy contigo. Sí, voy contigo. Sí. Voy. Tío, no te lo recomiendo. Ahí te voy. Porque ya él está en la casa de abajo. Venga. Míralo. Ahí voy aquí, llegando, cruzando muro. Ok. Míralo ahí, brincó muro, viene por mí. Está abajo, tío, está abajo. Lo vas a encontrar ahora de frente. Para acá. Tío, acá conmigo. Detrás de mí. Oh, sí. Ayuda. ¡Ah! Ahí está. ¡Hijo de su madre! Rengo, lo tenías de frente. Bien. Venía subiendo apenas. Bien. Ah, no, pensé que ya tú estabas ahí. Es lo bueno que tenemos. Mira, todavía. Mira, la Ducari. ¿De qué muñeca hablan? Dice, no, ey, de la bichota. Ay, gracias a Ludwig. Se mueve muy feo. Dice por acá. Karol G.
Envidia ni que... Anda, Isaki, no le hagas caso a ese muchacho, ya sabes cómo es. O si no lo conoces, te lo presento, pero está re loco, tú. Pero lo queremos al muchacho. Uy, mira, unos corazoncitos te manda Ludwin, mi buena Cruelita. Unos corazoncitos bonitos. Saludos, ¿cómo es quesito, tostito? A Ludwin, Ludwin. A Ludwin. Ludwin, Ludwin. Hey, cuatro, ¿con cuántos te salió esta madre, güey? Con un tiro. No le creas. No le creas, no le creas a este güey. Este güey dice no. ¿Qué dijo? ¿Para que se sacó la muñeca? No, la Ducati dice que... No, la moto. $100, dice mi compadre, y no le salió, y este güey dice que con una de 18, dice. Con un tiro, no, loco, no te creo, güey. Es un loco, no le... Me salió el buggy. Nadie le cree, compadre, nadie le cree. Nadie te cree, Salva, no, ya, ¿quién te va a estar creyendo esas cosas del otro mundo? Dice Rango, yo con $100 y todavía tienes que subir a niveles, y este güey dice que con un tiro ya valió. Pues no, ni culpa de que el juego sí me rodea al mismo. Oye, esas cosas, ¡Ahora ya! Ahora. Mejoras para los trajes, gamers, y tengo mejoras para trajes y para el carro, y no tengo los pinches carros, güey. No, por eso. Es mi culpa que no le metas dinero, pastor. Ahí está, ya ves, ¿cuánto dinero le metes, güey? Salva, no te pongas como Gerardo. No, es que bueno, pues que hay que meterle lana, o sea, si quieres tener cosas es meterle varo, porque con un tiro no te va a salir nada, es algo irreal ya eso. Ya tenemos un mentiroso. Sí, ya. En la comunidad para tener otro. Sí, ya tenemos una fe, Salva, ya no queremos otro mentiroso más aquí. Ya tenemos uno, ya dos ya no. Tú eres Casanova, Salva, ese trono que nadie te lo quite. Salva, di la verdad. Dile que le tiraste como 45 tiros para que te la dieran. Te la dieron, que fue lo importante. Sí, exacto, te la dieron. Aquí Rango le tiró $100 y no pudo. Todo bien por aquí, mi pase. ¿Y tú qué lo que? Pues aquí, mira. Aquí pues no es mi culpa que el juego no lo quiera. Mira, ahí hay un carro. Lo mejor de todo es que aparte es necio este desgraciado. Me dio la M4 Glacial un mes después de que... Es que este muchacho ya que... Vamos. Este muchacho quiere... Este muchacho se quiere hacer importante aquí en el PUBG. Sí, ya lo sabemos todos, Álvarez. ¿Llevas 4 años y no te han dado sí, nada? Sí, no, yo, ¿cuál 4 años? ¿Llevas 4 años y no te han dado nada? ¿4? ¿No es cierto, Salva? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, Salva? A mí me dieron a Glaciar, güey. Yo tengo la M4 y me la dieron gratis. A mí también. Y Salva, yo no llevo 4 años jugando en esta cuenta, Salva, en esta cuenta llevo como 5 meses. Bueno, pues ahí está, mira, 5 meses y no te lo han dado, a no. Mí me lo dieron en 2 meses. Este güey. Tenemos pájaro aquí, va. Sí, aparte... Ay, 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 aquí está el Dino. Y en mis cuentas me lo dieron gratis. Sí, Salva, ya sabemos. ¡Ay, el dinosaurio! Venga, Salva, ya sabemos que eres el consentido de PUBG, no te preocupes. Hay otro. Allá abajo, 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 Rango, ya va por ti, te van a meter una molo. Ching, de manera. ¿Oy? Ya valió. Está abajo el hijo de su madre. Ya valió, porque Salva se aventó y ya. Se cayó de chiquito, Salva, sí, se cayó de chiquito ese desgraciado. Ese canijo dice que no, que es allegado a la gente de PUBG, que por eso le dan todo. La realidad es que le mete dinero le mete dinero a la cuenta y pues todo el mundo sabe que le mete dinero a la cuenta. Marito, viste los pejos. Adiós.
¡Eh, Yuri! ¡Venga, Yuri! ¿Cómo estamos? ¡Saluditos! ¡Eh, Quesito! ¿Cómo estamos? ¡Gracias, Yuri! ¡Gracias, saludos, Win, también por esas estrellitas! ¡Hidra! Se cayó de chiquito. ¡Gracias, Padrini! ¡Gracias, Yuri! ¡Jefazo, mi buen Yuri! ¡No, hombre! ¡Gracias por esa estrellita, Yuri! Al igual que mi buen Ludwig, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo, siempre. Siempre, siempre. Bendiciones para ambos. Buenas noches, tío. Hola, Quesito, ¿cómo estás? Dice, ¿qué onda, Quesito? ¿Cómo estás? Se cayó. Ay, 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 no puede ser. Dice, se cayó por acá. A ver, ¿alguien del stream quiere entrar? ¿Quiere entrar alguien del stream? Mi internet se fue otra vez, dice. Mi buena Lisita. Ah, no, ahí viene Liz. Vente, Liz. Ahí viene Lisita. Ándale, que me andan invitando por acá Pedriño y no sé quién más. Ondeado, el pollo. Dice, gracias, Yuri. ¿Cómo te ha ido, mi buen Yuri? Dice, otra vez. Sí, pero, ey, salva, no pasa nada, salva. Digo, toda la gente sabe que le metes dinero a tu cuenta, no pasa nada, salva. Si dices la verdad, no hay que mentir en la vida. A lo mejor un arma. Ah, por eso, a lo mejor un arma. Sí, sí, te creo. ¿Le metí para la glacia? Te creo, porque. Apenas y con dinero se sabe. Con dinero la glacial, un amigo le metió $1,000 y se la sacó el pendejo. Sí, hubo mucho tiempo. No te creo. Sí, hubo mucho tiempo. ¿A poco todo te va a salir con un tiro, compa? Y a mí no me sale ni con un tiro, güey, no chingues. A mí me salió con un tiro, me salió el Razer y me... Hola, dice, bien por aquí, dice que descansando. Ah, ¿tú mía? Yo no. Ah. A mí también me la salió gratis. Saludos, Simba. Saludos, mi buen Fer, ¿cómo estamos? Saludito, Fer. Pero las otras 11 armas mejoradas. Ya, tranquilícense, banda, tranquilícen sus nervios y calmados. Calmados, pues, dejen de estar peleando por las almas, pues. A ver, fin del tema. Salva sí le salió la glaciar porque a mucha gente PUBG le empezó a regalar la glaciar. No solamente a uno, a varios les empezó a dar la glaciar de a un solo tirito. De hecho, ya hasta con los cupones ya sale. Entonces, y es juntar los cupones, irse allá y tratar de estadística, números y pum. Ya todo lo demás que tiene, pues ya sabemos que le mete dinero a su cuenta este muchacho. Saludos, Fer, saludos, mi buen Yuri. Gracias, Yuri, gracias a mi buen Fercito, gracias a Quesito por acá que anda con nosotros. A mí me salió una hija de un tiro. Javi. A mí también me salieron dos. A mí me salieron tres. A Lisita le salieron tres. Pelense y les vamos a creer, dice. Gracias, Fer. Yo no quiero verlos pelear, ¿eh? Vea que no. Hagan el amor y no la guerra. Salva, ven acá, besemos. Eso sí me gusta. Salva, ven acá, ponte en cuatro. Ay, no, qué bueno. Bueno, pero que igual es parte del cotorreo, ¿verdad? Como que se está soltando. La verdad que es parte del cotorreo esto también. Y está chido cuando se pone el cotorreo de esta forma. Ay, se pudo bueno, sí. Salva. Ese Javi, a mí me salió una hija de un tiro. Se pasó ese Javi, ese fue duro. Pinche Javicito. ¿Qué sería sin la conga también aquí el cotorreo? ¿Cuál? ¿Qué pasa?
que Javi sale con unas cosas. Sí, Javi sale con unas cosas tremendas, el canijo. ¿Qué sería sin la conga, verdad? La zona también. Cada uno es parte de la locura de la zona. Así como lo decíamos de Quique, así como lo decimos de Salva. Sí, aquí hay de todo. Sí, ya hay de todo. La verdad es que cada personaje ha dejado huella aquí en la zonita. Ahora Rango también, que ya se unió con nosotros. Quesito, mi buen Yuri, que lleva mucho tiempo acá. Fer también, mi buen Simba del Enigma. Todos dejan su quesito. Ahora sí que todos dejan un quesito. O oh, quesita, todos dejan su granito. Dice Quesito, a la verdad a mí se me dio la glacial con un cupón. Sí, 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 de hecho yo me enteré que a mucha gente le empezó a dar la glacial con un cuponcito. Ahorita también están regalando un paracaídas, gamer. ¿Ahorita están regalando un paracaídas? Sí, me dieron un paracaídas de Pros Legend, de PUBG. Ah, vale, vale. ¿En dónde, en esas cajas? Sí, en eventos creo que está. Mira, ahí para ir a agarrarla. La verdad es que yo nunca la he intentado allá con la glacial, ¿eh? También como fíjate lo que dice Salva, ¿no? Es que así de, no, pues métele varo, pero pues, ve, yo he sido de los que en mi primera cuenta, no, mano, yo le metí a cada rato lana. Le metí lanita a mi cuenta, de hecho tengo algunos trajes y la madre media, algunas armas mejorables en la primera cuenta. Pero ya en esta segunda ya no. Ya no. Ya fue así como que, paste, cálmate. Cálmate. Se te entra la locura de meterle a la cuenta dinero y bueno. Yo sí fui un poquito adicto. Nada más unos meses. Mira, mi cuenta tiene como $5,000. $5,000. Fíjate. Y yo juré que no volvía a meterle chavo a tu tío. Sí, yo juré. Lo último que tengo fue lo que me gané con el perro gamer. Oh, ya. No tengo más nada. Y de ahí ya no. Y de ahí ya no. Dice. No, de ahí para allá no. Dímelo, Rulay. Venga, Yuri. Dice, a la Liz. Mira, le haré una. Oye, dice, a Liz le haré una niña por medio de... Yo gasté $75. Ah, sí, es cierto. Tienes el Tesla. Tienes el Teslita. Oye, dice Javi, a Liz le haré una niña por medio de PUBG. Cuando esté noqueada, le daré duro contra el muro. Mi muñeca está operada, está jodido. Sí. Ah, ya no puedes tener hijos. Uy, no, ya. Ya no puede, compadre. Ya mi muñeca la esterilizaron desde el día uno que me la dieron. Ya no puede, Javi. Habla el mío, dice. Va, Gerardo, sí, sí, sí. Te quedarás con las ganas de una niña. Ya no puede tener hijos, mi Javicito. Se chingó sí. El asunto. Ya no puede tener niños. Vete, búscalo con la muñeca de Marigatita o con la muñeca de Quesito o la muñeca de Daniela, pero ya la mía no. Ya valió, esa muñeca ya está operada. Esa muñeca ya está operada. Y luego dice, llegó el que siempre la baja. Ni modo, va, ni modo, pues ya. Ni modo, pues ya se. Ay, no, se me va a llevar la cara, no me va a llevar la cara. Ni modo, Javi. Sí, sí, mi buen Gerardo, sí. Te meto ahorita la siguiente partidita. Tengo mi buen Gerardo. Bengalita. ¿Alguien la quiere? Ahorita te meto la siguiente partida, ¿eh? Ahorita te meto. ¿Y alguien más quería entrar? ¿Alguien más quería? Tírala, ¿no? Estamos en zona. ¿Alguien más quiere entrar ahorita? Avísenme, ¿vale? Para que les demos chance. Ahí ya saben, ver. Ya saben que es abierto esto. Oye, y Salva ya no habló. Nomás bájale tantito, Rango, porque ayer no escuchábamos los pasos. Sí. Pues no por el copy, por el copy no. Nada más por los pasitos que luego no escuchamos los pasitos. Sí. No, pues es que yo me emociono con las rolas, mi game. Yo pensé que era Grupo Firme. Sí, como que se escuchaba, ¿eh? No es Sí, era como que Tony Aguirre. Firme, ya yo estaba emocionada.
Ponle una de grupo firme, compadre. ¿Qué música quieres? A ver. Una de grupo firme, sí, ahí para, ahí para la plebita. No, cualquiera, cualquiera. Cualquiera de grupo firme, dice la plebita. Póngale una, compadre. No, esas mamadas que ponle una dice, de grupo. Cálmate, compadre. Dice, cálmate. Eso lo tendré que cálmate comprobar con, dándole duro. Quédate con tus almas, digo, con tu motora de una tirada. Eso lo tendré que comprobar de, dándole exacto duro, dice ese Javi. Ese Javicito loco. ¿Qué dice Javi? Que eso lo va a tener a ver, que comprobar eso, dándote bien duro, dice, a ver si pega. Quesito dice, yo zafo. Cuidado que la tortilla no se le vire y al que le dé duro sea yo a él. Uf, que no vas a aguantar el tiro, Javi. Que aunque aunque tú intentes darle duro, ya. Ya valiste, cheto, hermano. Saludos, papu. Ese día no está todo chido, carnal. Lástima mi internet. Y si no, ahí estuvieran las clásicas jodiendo esa muñeca de la boricua, tío Paste Gamer. Saludos para mi buena Lisita, que dice que también te estaría dando duro el buen Denny. No, hombre, ahí está, ¿eh? Denny. Este climita frío los está dañando. Denny. Oigan, compadre, cojan vergüenza. Que si se pueden bañar todos, porfa. Quesito dice que zafo, que ella no quiere. Ah, oh, cabrón. A un bocito. No, Quesito, es que Trilo, no sé. Está como salva. Quesito, Trilo está como salva. Se quieren con toda la amiga. Pero este con toda la muñeca. Dice que no, dice, que no. Dice, Quesito ya la quieren aventar a la guerra. Ya, la quieren aventar a la guerra, mía. ni modo, le tocó. Dice, hey, Fernando Telles, ¿cómo estamos, mi buen Fer? Cuando toca, toca. Saludos, Fercito. Oye, pero queríamos una, bueno, Lisita quería una de grupo firme y mi compadre no la puso, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo así? Esa ya te quedó mal. No, esa es media tristona, yo creo. Ah, ¿sí es de ellos? Ah, la madre. Yo pensé que era como de los... Fue a... Tío Paste Gamer. Cortándose las venas, anda triste. Sí, anda tristón, mi compadre. Estoy pisteando, anda, pero pues, anda tristeando por aquí. ¿Qué qué? Tiene poco que se separó y dice que anda con una semana de pedo el desgraciado. Dice, por eso anda medio dolido. ¿Se separó hace poco? Se separó hace poquito, lo estaba diciendo que valió madre. Dice, tío Paste Gamer, dígale a la boricua que siempre está lavada y siempre limpia, dice Denny. Ajá. Lo logramos, lo diablo. No, ya, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, no sé, la banda le hace falta un baño con agua fría. Gracias, mi buen Fer. ¡Ea! Sí, no, están toditos. Ya una. Están toditos como que... Anda calientitos. El Salva los calentó. No, calientita, estamos acá en Puerto Rico. Ellos andan con mucho frío. El clima los dañó. Salva calentó la zona, ¿eh? Ese Salvita calentó la zona. Este Salva, culero. Calentó la zonita, Salva. Tío, dígale a Rengo que ponga la de ¿qué onda perdida? ¿Qué onda perdida? ¿Qué onda perdida? Es la rola, sí, es cierto, esa rola la andaba cante. El último de tus amores. ¿Cómo? La de ¿qué onda perdida? ¿Qué onda perdida? ¿Qué onda perdida? Esa es la favorita, yo creo que del mundo entero. Es la favorita. Ve, Denny dice ya, pongan. Acá en Puerto Rico es la favorita, no sé en México, no sé en otros países, pero por lo menos aquí en Puerto Rico es la que se escucha todo el tiempo. ¿Qué te crees que yo sí la he estado escuchando ahí con una vecina? Es la primera que iba a poner, Wanda, pero no la puse. Oh, pues póndela, compadre. Ay, tú eres bien culero, Renko. Perdón, yo, oye, Rango dice. Oye, y Rango dice, ah, cabrón, apenas la conocí, ya me pude. Ya me dijo culero. Dice, va, dice que. Qué bonita confianza, dice Rango. Ya, ahora me está apurando que me vaya. No, ya ve, compadre, para que vea. Bendito, que lo que es, gracias. Oye, mi buen Yuri, muchísimas gracias, compadre, la neta. No ves que queremos tirar esta vengada y tú bailando ahí. La neta, por estar por acá, ¿eh? Sí, pues ya por vine acá. En cortinas en breve, John Fa. Yo ya tengo con quién hacer hijos y aún no quiero un hijo, dice
La, dice, yo tengo que... Ah, mira esa camionetita, está coqueta. ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! Espérame tantito. Se me fue. Yo lo que dije que miraron mi jipeta era que te montara. Era que me montara, no que la ves. Dice, tío Paste, que mira, aquí está caliente, tío. Dígale a la boricua que está que arde. Dice, no está caliente, está que arde, dice Denny. O sea, Dennycita. Sí, diablo, el diablo. ¿Y dónde está Javi, eh? No, que Javi está entretenido. Javi. Si no, no, si no ya estaría diciéndole. Si no, ya estaría diciéndole. No, ya ahorita, ya Javi ya se lo robaron. Ahorita anda entretenido con otra borigua, no. Bueno, con una mexicana, el canijo. Ah, no, acuérdate que Javi iba para el sandungueo. Sí, iba a Guayarevilla hoy. Tómala, Rango, dice por acá Mía. Tómala, Rango. Que ya te dijeron culero. Ay, Rango, perdón. ¿Quién? Culero. No pasa nada. Yo te dije culero. Ya sé, no me grites. ya agarraron ya agarraron confianza. ¿Cómo está? Ah, ahorita. Pues ando agüitado, pero tampoco no es para que me griten, hombre. No te agüites, hombre. No estoy agüitado, estoy echándome unas bien tranquis, mira. Más que de repente escucho unos insultos, pues, ¡ácale, qué pedo! No, no es ese insulto. Sentimiento. No, o sea... Eso no es insulto. En tu país es insulto, acá en Puerto Rico es... No, en mi país acá no es insulto, para mí es un cualquiera. No te pongas así. Venga, coge la vengada. Nomás ando tristón. Ando tristón, no, pues alégrese, olvídese de las tristezas, aquí no queremos a nadie triste. Ah, la. Dale, pues, ay, si yo sigo jugando con ustedes, ustedes me van a meter el acento mexicano, ¿verdad? Ya esto salgo yo. Sí. ¡Ah, pinche vato! ¡Pinche vato, loco! Chato mamón, dile, pinche vato mamón, dile. Se llama Liz, pinche se llama... Ahorita le digo, aquí en el chat está... Ya escribió algunos comentarios. También puedes decir otra se llama Liz. Diferente, de muchas maneras, dependiendo cómo te agredan, ¿eh? El río se está concentrado. Ay, en el final de Chivas Tigres, hoy gana Chivas. Oye, sí es cierto, hoy juega Chivas Tigres, ¿va? El fijado es la mera conga. El fijado... Ah, cabrón, ¿alguien llegó por aquí o qué? Sí. No. Estoy rompiendo las ventanas. Ah, ok. Es Rengo que se puso agresivo y está ahí metiéndole puño a las ventanas porque como él las compró, pues él le está metiendo puño. No, no, Rango, no. No le... Oye, Rango, no le pegues a la pared, compadre. No, no, por favor. No, a la pared ya no. La desmadré, ya compadre, no barre, ya no, Dios. Ya no va a regresar. Ya no va a regresar, te juro. Mira, una morra cuando se va ya no regresa, compadre. Ya si pasaron 2 meses ya. No, pues la neta sí, ya no regresa, ya, no. Ya valió. Ya valió, pero. Ni pedo, no compadre. Llores, si ella es buena, vuelve. Si ella es buena, vuelve. No creo. A donde no quiera creo. Que estés. Si ella es buena, vuelve. El fijado en la mera conga, dice. Ahora le pones, ¿qué onda perdida? ¿Qué onda perdida? Tú eres el último de tus amores. Aquí está el cabrón que te... ¡Ay, viene Tiranorex! Oh, sí, ya se fue. ¿Ay, dónde? ¡Ay! Viene para acá, métanse. Ay, estoy desgraciado. Ay, me espancharon. No. Pues pucha. Son dos, cuidado. ¡Chingue su madre! ¡Chingue su madre! No te creo, me noqueó. Está tocado ese de la MG3. ¿Y dónde está Salva? No, Salva, vete, Salva, no vete. No vengas. Vete, no Salva, vengas, vete. Vete de aquí. Vete mejor a revivirnos, todavía tienes chance. Compa, dice tío Paste que dime, sí, y no Marigatita, venga. ¿Dónde anda? Oye, sí es cierto, Marigatita, ¿quién sabe dónde anda? ¿Verdad que está por Pochinchi, no? ¿Quién sabe dónde anda? Díganle acá que me agregue. Sí. De hecho, ahorita le voy a decir que ahí publique mi buena Liz, ahorita para que la agregue ahí. Para que la agreguen, es bien buena onda. Mi rola nunca sonó, tío. Sí sonó. ¿A quién? Ahí a Denny, dice que si lo agregas. ¿Algún americanista que quiera apostar a favor del Tigres? Los americanistas ahorita no tienen señal, mi buen Javi. Andan perdidos, llorando en su casa. Andan perdidos. Dice, ¿qué hacen? Dice Empanadita. Hola, Empanadita, mira, pues aquí echando cotorreo, echando chisme, ya sabe. Ahí lo normal. Oye, Rengo, no llores, nomás agarre piedras, arre. ¿Verdad que sí? Que no, ¿verdad? Pues ya, valió cheto, ya.
Le dijeron ulero de cariño nada más, vea que sí. El culero allá en Puerto Rico es que es de buena onda. Es de buena onda. Nomás que mi compadre empezó a tronar los vidrios, a pegarle a la pared, como los borrachos de acá de México, ¿eh? Sí. Oye, la gente cuando se emborracha, uno sí le pegan a la pared. No sé por qué. No sé por qué, pero ahí se vuelven amigos. Para desahogarnos, compa. Se vuelven enemigos, ¿ah? ¿Y qué te crees? Que yo sí he tenido brothers que se agarran a golpes con la pared. Yo así de, güey, nada más aviéntate un round y ya, compadre. Nomás un round y vas para atrás. Hola, David Ruiz, ¿cómo estamos, David? ¿Un round con qué? ¿Con la pared? Con la pared, sí, le digo, ya un round, ya, y ya con la pared, ya le diste uno, dos, ya, vámonos, para atrás. Lo operé en el hospital con la mano enyesada. Dale, a bailar, compadre, a bailar. No, nomás. Échate el bailecito, échate el bailecito. De ahí nomás no pasa nada más. Tu amor está grande. Deberías estar aquí, donde te quiero. Ay, compadre, ya se puso la más romántica. David Ruiz, ¿cómo estamos? Estar aquí, donde te quiero. ¿Y dónde está Rango? ¿Y a dónde se fue, compadre? Pero estás allá donde... Acá con los edificios. Ah, no, yo hablaba de la ex, compadre. Oh, no, pues quién sabe. Es que por la rola yo estaba cantando. Deberías estar aquí. Dice, no hombre, apenas llegué, ya están más tieso que un bolillo de 3 días afuera. ¡Arriba las chevas! Invita, dice Carlos Bárcena. Claro que sí, mi buen Carlos, claro que sí. Ahorita que cambiamos team. Yo cuando me emborracho solo le pego al perico. Su madre. Pinche perico, no, ya. Ya no, mi compa. Ya no hace nada esa madre, mi compa. Dice, por acá. Arriba las chivas y abajo mi novio, pero de mí. ¡Ah, la madre! ¡Hombre! ¡Ojo! Aquí ya. No, anda ya. Con no. Todo, ¿eh? Sí, ya se calentó la cosa. ¡Ey! Atrás de la piedra, atrás de la piedra. Atrás de la piedra, atrás de la piedra. ¿Por qué no vienen por mí? Se fueron sin mí. Ven, salva. Aquí enfrente, compadre. Yo que llevaba. Sí. Yo que llevaba escondida este rato aquí. Y tío, cogió. No, se fue. Se fue, desgraciado. Vamos. Yo que iba. Dice, ya acéptame, dice por acá. Sí. Arriba las chicas. Vea, vamos a bailar, Gerardo. Vámonos de aquí que nos van a matar. Están allá enfrente, A matar, esos son los mismos de ahorita. Sí. Vámonos para atrás, corre, salva. Perro, vamos a agarrar zona. Ay, vamos a agarrar zona, vamos a agarrar zonita. Vamos a agarrar zona. Salva, pero así, ¿sabes, mi hermano? Porque nos van a bajar aquí. Que vuelva, deberías estar aquí. Saludo para mi buen Carlos, saludo para Carlito, saludo para mi buen David Ruiz. Muchas gracias por ese rico laicito, hermanos. Gracias por el apoyo, el amor que le están dejando aquí. No sé si todavía sigue Yuri Díaz. Ahí el buen Yuri que estaba por acá con nosotros también. Ahí el buen Yuri. Dale, no me caigo. Perro, viene nomás, Deberías estar aquí donde... Sin gasolina. ¡No! Aquí, no, con razón no avanzaba. ¡Qué su madre, compadre! Con razón no avanzas. Y no dice nada, él se queda callado. Vamos a lo difícil, a ver qué encontramos. ¿Y o qué? Ahí con vos dos zánganos. La fijada me la Pérez Prado. ¡Ah, chingada, yo soy! Panadita. Venga, saludos a esas 11 personitas que tenemos acá. Y arriba las chivas. Tío, mándale un saludo a mi santa madre que está bien contenta porque anda su hijo el semental visitándolos. Un saludito especial para la mamá de mi buen Javier Hurtado. Señora, tiene un hijo bien chingón. Ahí le mandamos un saludito de parte de la zona, de parte de Paste Gamer, a esa mami chula. Venga, saludos a la mami de mi buen Javi. Javier, al buen Hurtado. Al buen Javi. Ahí le va a mandar saludos su nuera de Puerto Rico. A ver, échale Liz. Saluditos a la madre de Javier. Ahí está, saludos. No soy la nuera ni la Discúlpeme. Una disculpa.
Una disculpa, pero... Es que el tío Pastel se equivocó. Me equivoqué, perdón. Le dio risa y me abraza. ¡Ah! Saludos a la mami de mi buen Javi, chulada. Ay, Dios mío. Chulada, chulada las mamis, ¿verdad? Este tío. Siempre hay que... siempre hay que... siempre hay que apapachar a las mamis. La verdad es que es lo mejor que tenemos en la vida. No hay como las mamis, la neta. No hay como las mamis. Siempre apapachar. Y también las mamacitas, ¿verdad? También las mamacitas hay que abrazarlas. ¿Cómo no? Sí, señor. ¡Arriba las mujeres! Sí, ahí caigo yo. ¡Ah! ¡Arriba las mamacitas! ¡Arriba las mamacitas y las mamás! ¡No se va! ¡No se va! ¡Se va! Ya salgo raro, ya sabes qué pasa. ¡Ay, me llegó! ¡Tu recuerdo no se va! ¡Échale, compadre! ¡Échale, Rango! ¡Sin llorar, Rango! ¡Sin llorar, compadre! Ya, nomás. Ay, Ranguito. Nomás acuérdate, bro. Donde vienen hay un buggy, ¿eh? Era. Vámonos de aquí. Vente, Cruelita, vámonos, pues. Ay, vamos. No sé dónde más me tiran. Vámonos con Rango. Ay, momento de estar todos juntos. ¿Se escuchan en las casas de aquí? Momento de la concentración. Las de abajo. ¡Ah! Me tumbó. Ahí está. Está uno aquí. Ahí está en la piedra. No, muy bien. Cuidado. Chingue no, su madre. No, no, atrás. Pinche salva, ¿por qué? Se paró. Ese salva. Me quedé enfocada en la piedra que estaba contigo. Ese salva se quedó ahí enterrado. Chiva. Sé por qué se paró ahí, le valió chetos ahí en medio de todo. Saludos a la mamá de Javi, dice por acá mía. Saludos a la mamá de Javi de parte de mi buen Gerardo Cabrera. Invita, dice mi buen Quiquillo. Luego después lloran por el copy. No, mientras esté ahí de fondo no pasa nada. Pero si lo pongo yo directo, entonces sí, mi empanadita. Entonces mira, entonces yo me quedaría muerto. Vale, pues voy a meter otro equipo, mi buen Ranquito, mi buen Salva. Voy a meter otro equipo, ¿vale? Voy a meter otro equipo ahí. Vale, mi buen Ranquito. Vale, pues. ¡Ay! Cruelita también se fue. Vale, pues. Vamos a meter. Viene Gerardo. ¿Dónde estás, Gerardo? A ver, viene mi buena. ¿Quién más iba a entrar? Alguien más me dijo de aquí el stream. Alguien más me dijo del stream que quería entrar. Aparte de Gerardo, aparte de David. ¿Quién más quería entrar del stream para meterlo? ¿A poco sí está vivo? ¿Está vivo ese? Está bien. Dice, uy, el buen Alan invitándome a partida, pero Alan seguramente está con un equipo. Sí, así es, está con Tai. Dice, ah, Quique, Carlos Bárcenas, sí es cierto, Carlos Bárcenas también había dicho por acá. A ver, Carlos, ¿con qué cuenta estás, mi buen Carlos? ¿Con qué cuenta estás? A Quique lo voy a invitar porque no lo he invitado. Y a mi buen Gerardo, me esperas tantito para invitar a Quique, a David y a Carlos Bárcenas, que a ellos no los he invitado para nada. Y lo voy a invitar. Ah, chinga. David. Aló yo. Sí, Carlos. Venga, Carlos. ¿David Ruiz? ¿David Estilín? ¿Estilín David? ¿Estilín David, mi buen Quique? ¿Sí? ¿Sí, Estilín? Sí. Ah, ok. Ahí viene. Ah, ok, perfecto. ¡Tilín! Yo pensé que era otro David, compadre, no manches. Ahorita me echo un jueguito contigo, dice... ¡Órale, Josecito! Que sea. ¡Ay, hey, mi buen Carlos! ¿Con qué nombre estás, mi buen Carlos? ¿Yo puedo entrar en la última partida, pase? ¡Claro que sí, mía! ¡Claro que sí! ¿Esta? Me aviento esta con ellos. Ya saben, si no matan rápido, la repito con este team, para que no se quede así. Para que no se quede tan feo. Me lo repito. Hay que dejarnos matar, dice Kike. ¡Ey, Tilín! ¿Cómo estamos, compadre? Chingado, es que te cambiaste el nombre. ¿Cómo que solo? ¿Cómo que hay otro Tilín? No, no, eres el único, Ese Tilín es único. Estoy con la nueva generación, literal. Chico tímido, ¿eres Carlos Bárcenas? A ver, nada más falta Carlos. David, que me estuvo confundiendo con él. Ah, sí, el otro día te metí, Tilín, y yo pensando que era Kike. Roten al pastes, manco.
No, mano, qué chico tímido es Carlos, a ver. ¿Eres Carlos, chico tímido? Sí, ese soy yo. Ah, chinga, eso está bien, compadre. Vámonos, pues. Ay, no, Libby. ¡No! 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 ¡Qué miedo! Sale mi buen Josecito, sí me avento una contigo, José, ¿no? Mía también, Gerardo también, ¿eh? Dice David Estilencito, derroten al pase, es manco. Dice, está bien, apa, no, acepta, estamos mi mujer y yo y te queríamos. ¡Ey, mi buen Adoncito, perdóname, mi hermano! Es que ¿nos salimos entonces? Vale, sí, vamos a salir. Pase. Vente, Tilín, vamos ¿salimos? A salir. Sí. ¿Nos salimos? Sí. Vénganse. Para irnos al Ángel, porque si no, pues no, Libby, ¿cómo así va? Alancito, salúdame a Tai. Ese rato hice stream en TikTok para la gente que no tiene TikTok. Si alguien no tiene TikTok, yo no sigo. Y me quiere ayudar a poner un código, sigo. Bajar la aplicación y ser parte de la familia de TikTok, mándenme un mensajito y me van a ayudar mucho. Y ya te sigo pasando. Yo no tengo. Tú no tienes. Kike, descárgatelo y me harías un favor en poner tu. Sí. Sí, tengo. Si tienes. Yo quisiera su No, híjole, es que pero crezca, no, les voy a mandar el código a ver si lo pueden poner, a ver si pega, porque creo que es para gente nueva nada más. A ver, chico, vente, compadre. Véngase, mi buen chico. Líder del clan temido. Ah, la madre. Dice, roten al base. Ay, Alancito. Hablando de eso, mira, me encontré a tu mujer ese rato y me dijo que no le mandaste saludo. Dice, la generación que no se enamora. La generación que no se enamora. Que le den dinero, dice Empanadita. Que me den dinero. Empanadita. Oye, Empanadita. Shh, no les digas eso. Estamos creciendo ahí en TikTok. Oiga, tío Paste. Dímelo. ¿Quién no se enamora, Paste? ¿No tendrá su Only? ¿Su cuenta de Only? Sí, también. Tenemos cuenta de Only. Ahí subimos puras patas. Sí. Allá subimos sí, pura. Pura pata. Ya, Tilín, ya se suscribió como desde hace como medio año. Ya, Tilín, ya lleva pagando medio año la. Oh, algo. Algo bien. Ah, mira ese trucón. Ojo. Deja algo para el pobre, pues. Gracias, Yuri. Gracias, mi buen Yuri, por estar de este lado. Bella. Queen. ¿Cómo estamos, Queen? Y claro que sí, mi buen Gerardo, ¿eh? Y mi buen Josecito. ¿Estás ahí, Josecito? ¿Todavía sigues ahí, mi buen Josecito? Para que la última partida sea Gerardo, Mía, Josecito y su servilleta. Manda el link, tío, dice mi buen Yuri. Órale, mi buen no Yuri. Cuenta. Perfecto, Yuri, vale. Tiene poquito, mi buen Yuri, que. Miércoles, ¿por qué me tienes? ¿No tienes TikTok o sí tienes? Tío dinosaurio, hágale. ¡Rau! ¡Rau! No, yo no me lo llevo, a ver. Vamos a metérselo. Vamos a mandárselo a Chico Tímido. No, Chico Tímido tampoco quiere. Los chicos. Nadie quiere, compadre. Yo ni quise tirar, Paste. No, venga, pues yo tampoco, compadre. A ver, va, órale. Échale. Híjole, ¿qué crees que me dieron en el avión? Que estoy bien conejo, tío Paste. ¿Cómo? Vamos a llegar allá. Sí, no, ya he estado practicando. Me dijeron aquí los del avión que estoy bien conejo. Ah, chinga, a ver, ¿quién? Ah, a ver, ¿qué pedo, doca? A ver, ¿quién del avión me conoce? ¿Quién del avión me conoce, desgraciado? Soy Paste Gamer. ¿Quién anda ahí? Hijo, ya me bajé, ya no les pude decir nada. Es un manco. Es un manco, dice. Tío dinosaurio, hágale. Sí, pero ni lo uso, dice Yuri. Va, mi buen Yuri. El Paste ya no invita. Vale. Y la verdad es que ahora. No, cómo no, mi buen Tilincito. Si luego te ando metiendo pensando que eres Quique. Yo ya te sigo en TikTok. ¿En serio? ¿Cómo así, mía? Que ya me sigues en TikTok. ¿Acabas de bajar la aplicación o ya tenías rato con la aplicación? La gente que tiene poco con esa aplicación podría ayudarme. ¿Podrían ayudarme a poner mi código? Ese código me da unos pesitos. Yo sigo a Paste. Sí, mi buen Tilincito ahí anda. Hago cosas turbias ahí. Hago cosas turbias en el TikTok, ¿eh? Bailo, canto. Por eso no lo sigo, dice. Ah, ¿cómo no? Si tú también me sigues, Kike, ya me acordé. Sí, es cierto. O ya me dejaste de seguir. Nunca veo tus videos. Ah, me dejaste. ¿Ya me dejaste de seguir, perro?
¿Ya me dejaste de seguir? Está cayendo gente con armas. Ya me ibas a... Ya iba a llorar, compadre. Ya iba a llorar, Quique. Ya iba a llorar, desgraciado. Primero me sigues me das el follow y después me lo quitas. ¿Cómo así? Basta, Quique. ¿Dónde? Estoy aquí contigo, estoy contigo. ¿Dónde? Vente. ¿Dónde? Márcame. ¿Dónde? Ahí enfrente. Vale. Ten. Eres un pinche mentiroso. ¿Quieres arma? ¿Quién? ¿Dónde? Mentiroso. ¿Dónde está? Ahí maté a uno, güey. Quedó uno atrás, cayó con arma. Quedó frente a mí. ¡Oh, sí es cierto, Está aquí. ¡Ah, la madre! Mira, chico tímido, también ya se fue para allá, chico tímido. Vamos con Tokio. ¿Y si eres tímido, mi buen Carlos, o nada más es el eslogan? Sí, no. Sí, eres tímido, compadre. No, seas tímido, compadre. Es que los feos no nos hacen tímido, no cobarde. ¡Oh, compadre, cómo así! Si somos los feos, somos los que más hablamos, mi buen chico tímido. No nos dejes abajo con la... Es que ya estoy traumado ya. Los feos somos los que más tenemos labia, sí o sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Somos los que más tenemos labia, los feos o qué? ¿Cómo te llamas o es el mismo? Es el mismo, mi buen Yuri. A ver, mándame un mensajito ahí a Facebook. Y ahorita que termine el stream, les mando el código para los que... A ver si los deja. A ver si me paste, ya todos tenemos TikTok. Chale. Es que hay gente que no lo tiene, panadita. No. ¿Dónde está? ¿De dónde? Me alcancé en la casa azul, que está enfrente. Ok. Ya lo ando venadeando. Ya lo ando cazando. Yo lo tengo. Yo la neta nada más lo tengo porque me dio food. Y ya. No sé más. Ya salió. Oh, nada más. Acá están atrás también, cuidado. Aquí lo tengo conmigo. Te llegan, pues. Ajá. Te llega, paste. Sí. Te llega, paste. ¡Ande, perro! ¡No, paste! Acá atrás. ¡Ay, no! Ya, mi chiquito. Voy. Le voy a sacar bala. ¡Cómo, por favor! Te cubro. Vale, vas. A su madre. Bien. Corran que me desangro. Córrale, tócalo, compadre, tócalo. Tócale una patita. ¿Cómo que le toque, pase? No, para que reviva. Sí, no. Yo ya me había emocionado, dice. Un cafecito, nada. Carlos Zúñiga, ¿cómo estamos? Hola, yo sí. ya voy a entrar, bro. Dice, ya volví mi amigo. Dice, Carlos, ese es el fake. Yo soy el real paste, dice Carlos. Ojito, mi buen Carlos, ¿cómo estamos, Carlos? Saluditos. Ya tiene el ratito que lo tengo, dice, sí, pero manda el código para checar. Ok, va. Gracias, Yuri, gracias mía. Gracias ahí a los que me van a apoyar. Ya volví, mi amigo, y ya, vale. Ahora, ¿quién lo quiere? Ahorita les mando el código a ver si funciona. Uh-huh. Y la verdad es que pinche TikTok se ha vuelto una aplicación muy loca, porque ya encuentras de todo ahí y su logaritmo está suave, o sea, lo que te gusta, empiezas a ver los videos que te gustan. O sea, ya ni Facebook. O sea, toda la nueva generación, como dicen panadita, los que ya no se enamoran, todo el mundo está en TikTok. O sea, todos mis sobrinos, primos, que son menores, todos andan ahí. Luego les digo, oye, ¿ves Facebook? No, tío, ya no veo Facebook yo. Sí. Yo ni veo nada. Dime, Tilín. ¿A qué nos enamoramos? No es sano, ya ve lo que decía. Como dicen, a ver. ¿Para qué hacer el dinero con los mentirosos si lo podemos gastar con las cariñosas? Eso, Tilín. Vamos, tiene más sentido que lo que nos enamoramos. Tilincillo, Ya no. Me salió algo. No deja nada.
Me salió turbio el sobrino, como dicen, la nueva generación ya no se enamora, la nueva generación ahora ya le pagan a las cariñosas, dice. No, porque yo no estoy como ustedes por eso. No, bueno. Oye, ¿cómo nos dijo? ¿Cómo nos dijo? ¿Cómo nos dijo este desgraciado? Es verdad. Sí, es verdad. Para que ya somos con los mentirosos, sí. Dice, ¿para qué ando? Ojo, a no, ver, sí. a ver, muchachos. Dice, dice por acá, el Kike ya... ¿Cómo ve? No, ese Tilín salió fino, mi buen Javi. Dice que no se enamora, que mejor, ¿para qué se va con las mentirosas? Mejor con las cariñosas. El Enrique solo tiene TikTok para poner videos y decir que nos vayamos a la verga todos. Tan lejos no. Sí, Kikillo, dice Empanadita. Empanadita dice que subes videos diciendo eso. Que todos se vayan a la goma. Pase. Dímelo. Dime. Es que los mentirosos se van. Y las cariñosas siempre están ahí. Ah, la madre. Ese tilincillo. No, mano, ese tilincillo. No, nunca pensé escucharlo ahí. Pero mira nomás, ¿eh? O sea, me acuerdo. Sí, no, ya Tilín ya no jugaba con carritos, ¿eh? No, ya este muchacho ya. Y esa edad todavía ha jugado con carritos. Ya no, pero con otro tipo de carros este canijo ya juega, ¿eh? No, mano. Ese tilín. ¿Cuántos años tienes tú, Kike? Me salió fino, ¿eh? No, me salió fino este muchacho. ¿Se acuerdan cuando recién llegó aquí a la zona? Voy a cumplir 16, güey. Y nos dijo su... ¿Tienes 16 años? Sí, güey. Ya mero. El tilín ya juega con las Barbies de carne. Sí, ya, este canijo... ¿cuántos ya tienes, Tilín? ¿Cuántos? Tengo 14. Ese güey tiene. ¿Tienes 14, Tilín? ¿Verdad? Mira, ¿hace cuánto tiempo tiene que me conociste? ¿Hace 2 años? Cuando tenías 12. Ándale. Sí, ¿no? 12, pero... Tenías como 12 añitos, porque yo decía, no, el Tilín está bien pequeñito. Le digo, pero al rato va a crecer y al rato... Yo llevo 4 años jugando. Sí, y fíjate, yo dije... Entonces... Ah, dilo, Carly. Una mala influencia, el tío Paste. Sí, creo que sí. No, creo ya salió peor. Ya salió más canijo este cañilla. Este ya me salió más picudo, ¿no, mano? Ya me salió más picudo, compadre. Pues míralo. Pues, o sea, ya ni yo todavía digo, no, pues hay que enamorarse, hay que probar las gotas del amor. Y este canijo, no, pa. ¿Para qué las mentirosas si se puede tener uno las cariñosas? Fierro. Barras bajas. Era más, ¿eh? Una frase nueva, yo no me la sabía, ¿eh? Yo no me la sabía esa frase. No, ni yo, ¿eh? No, y este canijo que me acaba de enseñar una nueva, ahora voy a llegar con mis amigos el fin de semana y les voy a decir. A ver, cabrones, eso, Dylan. Ahora el fin de semana voy a llegar con mis amigos y les voy a decir eso. Oigan, güeyes, ya no chillen por sus amores. ¿Por qué chillan por un amor? ¿Por qué chillan por la... ¿Por qué llorar por las por las mentirosas si existen las cariñosas? Ay, yo no dejo mi dinero. Yo no dejo mi dinero. Qué bárbaro, Tilín. A mí no me gusta eso, ¿eh? A mí... No, la verdad es que no, pero bueno, cada quien sus gustos, ¿eh? Este muchacho salió picudo desde pequeño. Dice por acá, ¡hey, gatita, ¿cómo estamos? Salió más inteligente, mía. Este canijo, sí, salió más inteligente que el tío. El alumno superó al maestro. Yo recuerdo cuando él llegó, no platicábamos tanto como ahora, así en temas más abiertos. Éramos como más familiar. Éramos como más abiertos, tiene la cosa de este cabrón. No, este desgraciado. Vámonos de aquí, mira, andamos luteando como si de veras. Dice, por fin ya estoy en casa. Saludos a Pastesaurio y a todos. El alumno superó al maestro. Cuando llegamos por acá nosotros, Tilín, bueno, hasta aquí que nos escuchó que no hablábamos tanto temas tan abiertos. Y pues en algún momento teníamos que hacerlo, ¿no? Pues no toda la vida íbamos a hacer ambiente familiar. Teníamos que llegar a un punto donde se iba a salir el tema abierto. Y pues bueno, pues también ya no soy un niño, ¿no? Entonces en algún momento íbamos a tener que hablar así. Vámonos. Yo sí,
Yo sí, dice. No, pues más Tilín es niño, pero mira, ya salió más cabrón que uno. hay que tomar unas clases con ese niño. Sí, no, ya desde hoy ya empiezan mis clases con él. Desde hoy ya, en la noche lo busco para que me dé unas clasecitas. La nueva. Ah, cabrón. Solo doy clase los jueves, no cobro mucho. Doy clase y hoy es jueves. ¡Au! Así no, ya me rayé. Ya me rayé. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar porque hoy no cobra caro. Hoy no cobra tan caro. Nomás una cariñosa dice que le lleve y ya. Yo porque soy su compa, no me cobra. Compa, ay, no, el negocio, ¿qué pasó ahí con el negocio, compadre? Ese Tilín se ve que es fino, hasta los amigos le va a cobrar, ¿cómo así? Dice, hasta la familia le va a cobrar el Tilín. Dice, a mí no. No hay que confundir las amistades con el negocio. Eso, chingadre, esto salió fino, Tilín. Sí, te digo, que, te digo, compadre, que no, ya. Mira, Kikillo, ya hasta te arrebasó, compadre, Kikillo. No, ya, Kikillo, tienes que ir a unas clases con él, Y eso que es tu brother, es tu best friend. Yo ya con mis 25 años y todavía estoy toda pendeja, dice. Empanadito, dice. Todavía estoy muy pendeja, dice. Yo tengo 25, dice. Y este muchacho ya le aflora todo, dice. Ya hasta saca los dólares de la cartera el canijo. No, este Tilincito va a salir cabrón. Aparte es un muchachillo. No se los voy a presentar porque si no me lo van a querer. Se lo van a querer ligar al canijo. Aparte es guapillo, imagínense. No les voy a decir. Yo siempre dije, es guapillo el muchacho. Nomás que antes era más tranquilón, todavía no era tan loco. Ahorita ya es loco. Es colágeno puro. En 2-3 años es colágeno puro. De esos colágenos así, bien. No, se ríe. Güerillo. Se ve que va a ser alto el muchacho, imagínense. Güerillo, y pensando ya en las cariñosas, este desgraciado. Todo un rompecorazones el muchacho, ¿eh? De hecho, yo lo vi con todos los tiburones. ¿Eh? ¡Ay! Para, carnal. Están arriba de la casa. Están arriba de la casa. Sinche, desgraciados. Ándale, mira. Paren pues, perros. No, sí, espera. Está agarrando lugar. ¿Cómo te va a vender, güey? ¿Qué? ¿Ya viste? Aprende, cabrón. ¿Cómo te va a ir a vender así de fácil? De hecho, paste, yo le di consejo a los tiburones, ¡Ah, la madre! Mira. Te digo que me salió bien locochón este canijo. Dice, yo le di consejos a pero los a mí no me da consejos, a los pinches tiburones. Pues debería. ¡A la madre! ¡No! ¡Córrele! ¡Ahí viene ese pinche dinosaurio! ¡A la madre, ese pinche T-Rex! ¡Córrele! ¡Que ese güey sí viene y nos atropella! ¡Buenísima! No, ese pinche güey sí nos atropella. ¡Ay, se Estoy aquí. Cabezó con el riflón. Sí pueden. Cubran. Sí. Para sí. Voy para adentro. Siguen ahí el T-Rex. Ahí vienen. Pero no pasa. Están bien ahí. Creo que ya hasta se van a ir. Ya se fueron por acá. Ah, no, ya vienen del otro lado. Sí, vienen del otro lado. ¿Buenas ustedes? Pues yo estoy acá con ustedes abajo, güey. ¿Ustedes son desgraciados? ¿Tenemos un pterodáctilo arriba? No, ¿verdad? Ya no tienen humo. No tienen humo, que ya no veo ni madres. Aquí ya parece discoteca esta madre, parece Andro. Preséntalo cuando sea prudente. Es lo que les digo. No, al rato en unos 2-3 años se lo van a querer llevar.
Se lo van a querer ligar aquí a Dilencito. Lo van a tener que tener en el fichaje. Lo voy a vender. Vamos a hacer negocio. Voy a cobrar unos dólares y... El pase se va a quedar con el 100%. No. Un 30 y un 70 a él. Un 70% a él. Sí, el que se lleve el 70. ¿Cómo se les dice? ¿Cómo se les dice? Es su manager, su apoderado. Su padrote. Voy a ser su chulo. Vamos para allá. Voy para allá porque... Sí, ese pinche T-Rex se fue a dar toda la vuelta. Sí. Ah, sí, ya lo vi. Ya lo vi ahí al güey. No hay nadie pero arriba, ¿eh? No, sí, 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 ya está. Ya está ahí, mira. Dale, vale. Ya se murió. Sí, se murió. Vamos. Avanzamos. Dice, ¿cómo van esas partidas? Dice, me voy a pensar que ahí vamos. ¿Y qué dijo Denny? Ah, te andaba extrañando. ¿Que dónde andabas, gatita? Yo ya tengo mi colágeno. Dice, ya no. Ojo. ¿Dónde está? ¿Ya se levantó otra vez? Ahí está. Sigue ahí. Sigue ahí, nomás que ya está todo quemado su vino, ¿ah? Ya está todo quemado. Adiós, ya se murió. ¿Qué? Azotó la res. Vamos, Kike. Ten cuidado. Yo voy con Kike y ustedes dos allá. ¿Rodeo? Vale, Kikillo. Ahí vaya, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Está aquí enfrente? Ah, hay una en la casa. En la casa. Ok. ¿Segundo piso o qué? Sí, Locket. Vale, pues. Es el único. Perfecto. No mames, puto. Remátalo, verga. Ay, pase, no mames, pase. No, mano, ¿dónde te quedaste, bro? Listo. Muerto. No, mano, y el Kikillo murió. ¿Por qué te quedaste ahí atrás, güey? Pinche Kiki, ¿te quedaste? Güey, no mames. Se quedó ahí, ¿verdad? Esperando que venía a ayudar. ¿Cuál? Si yo ya estaba acá rematando al que noqueó mi buen tímido. ¡Curruku! Hubiese dicho yo 75 y él 25, dice. Saludo ahí. Mi novia es mucho menor que yo. A mí me gustan las menores. Eso, quesito, tú eres de la mía, quesito. Saludos a Saki. Saludos a mi buen Saki, sigue. A ver, y ahora sí, ya regresaron las chicas acá. Mi novio es mucho menor que yo. A mí me gustan las menores. A mí también me gustan las menores, quesito. Me gustan las menores. Ahí está la ligera, ¿no? ¿Le gusta la ligera? Quiero colágeno. Quiero colágeno puro. Para seguir manteniéndome. ¿A quién le gustan las menores? ¿A mí? ¿A mí me gustan las menores? Como diría mi abuelo, si no hay palito, no hay delito. Sí, ¿va? Pues sí. ¡Curruco! Se me acaba de ocurrir, de hecho. ¡Curruco! Ese tilín es todo. Toda la mafia del tilín, ¿eh? Clases los jueves y ahorita nos está dando clase y no cobra mucho, muchachos. Muchachas también, a las muchachas. Los vatos que ahorita la momia y el faraón se enojaron, se estaban diciendo de groserías. ¿Verdad? ¿Ah, sí? Hijo de la madre. Tengo el canal, ¿sí? En todos, le estaba diciendo, ¡ey! A los que mataron. Siempre. Sí. ¿Se estaba regañando entre ellos? Morro, que sí. ¿Para qué te quedas abajo? Si no sé qué. ¡Hinches, güey! Yo estaba currupo. Así como el Kikillo dice, ¿por qué te quedas allá? El pinche Kikillo se queda atrás del canijo. ¿Por qué la pensaste tanto, Kike? ¿Te quedaste un buen de rato allá en esa casa? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. Ya se fue al chat, seguramente de andar en el chat. Le dio pechito. Sí, le dio cucurrucu. Ya nos quedan dos. Sí, venga, sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo está la zona? Ah, tenemos Sonita y aquí... ay, güey, creo que hay un dino aquí enfrente. Bien. Ah, no, ese no es dino, ¿va? Creo que está muerto. Sí, ¿verdad? Sí está muerto ese dino. Pues no, tenemos... Sí, pero está muerto. Tenemos Sonita,
todo bien. Pues ya nada más hace falta ahí campanearle bien bonito. Checale por dónde está. Váyase preparando, Mía y Gerardo, que se viene la viene otra partidita con ustedes para rematar. Y no recuerdo quién más iba a entrar con nosotros. ¿Alguien más iba a entrar? Era Carlos, mí. No sé quién, ¿no? Sí, ah, no, sí es cierto. Carlos Castillo, sí es cierto. Sí es cierto, Carlos Castillo, ¿verdad? El tocayo Castillo. El tocayo de aquí de mi buen de mi buen tímido. Bueno, compadre, mira, ya te dio una clase de tilincillo igual que a mí, compadre. Pues ya de tímido no nos tiene que salir nada, ¿va? No, ya aunque estamos gachos feos. Sí, arriba los feos, señores. Arriba los feos, somos los que traemos más pegue. Se ríe el tilín, se ríe. Arriba los feos, sí, señor. ¡Señor! ¡Señor! Ah, cabrón, a ver. Yo porque... Ah, bueno, sí, cámbiala por tres. Aquí, a ver, pues esta. Para allá. Un saludo. Ay, chinga, 11 pinches chescos. ¿Ya para qué quiero tanto refresco? Ah, ya lo vi. Ah, cabrón. ¿Sí es? Ah, no, yo pensé que estaba un güey aquí, pero no. Dije, no, ¿cómo llegó ahí arriba? Pero no. No. Todo bien. Estamos en zonita. ¿Dónde están? Hay que meternos. Voy para acá atrás. Nada por aquí, nada por allá. No hay nada ya. ¿Dónde estarán estos güeyes? ¿Dónde estarán? Mira, aquí está. Sí. Dice por acá, yo también le llevo 2 años, 25 y 27, dice gatita. Currucú, le cantaba el palomito. Currucú. Currucú. No, pues todo un personaje en Tilín. Sí, imagínate, y a sus 14 años. Ahora imagínate cuando tenga 18 este canijo. No, me va a decir, tío, jálese para acá donde vivo. Le voy a presentar unas plebitas. Ahora, ¿ya viste gente? Ah, bien. Ya. Ya nada más falta uno. Que seguramente debe estar campeándole, sabroso, bonito, de lo más rico. Se viene, ¿eh? Me gusta. Se viene. Bien campeado. Siento que el que queda es un bot. No, si yo ahorita estoy con ustedes. Se viene, ¿eh? Se viene el pollo. No, es que yo estoy con... ¿Viste, güey, que Santa Fe creen que se lo canceló hasta septiembre? Sí, no va a venir mañana. Dice por acá... Me gustaba alguien que tenía 23, me gustaban los más jóvenes. Ajá, ¿y ahora qué pasó? Está igual, ¿eh? Dice por acá, yo aún no me decido si un colágeno o un sugar, dice Mía. Híjole, difícil decisión. Sí. Difícil decisión, ¿eh? Bueno. Experiencia. A ver, Tilincillo, ahí hay un buggy y no sé si hay un güey ahí atrás. Ah, sí, mira. Sí, ahí está. Ya lo encontré, está de este lado, ahí donde está ese buggy. Déjale, quito su buggy al güey. Ya corrió con su buggy. Se iba hacia atrás. ¿Hacia dónde se fue? Pero hasta atrás se fue el güey. Está un tiro. ¡Oh! ¡Cami! Saludos, mi buena Cami, ¿cómo estás? Pero está bien que me gusten los más jovencitos cuando me veo muy joven, dice... Es lo bueno, que cuando uno se ve joven, la neta se puede ligar unas jovencitas. A mí la verdad nunca me gustaron los menores, es la... dice... Siempre me gustaron los mayores que yo, dice Quesito. Uy, tú muy bien, Quesito. ¡Venga, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Vamos, Tilín! Muy bien, Tilincillo. Muy bien, mi buen tímido. Bueno, winner, chicken dinner. Eso. No, hombre, gracias por la... Winner, chicken dinner. Dice por acá... Oli, suerte en el stream. Mi buena Cami, PM. Ey, sigan a Cami. Ella es creadora de contenido. Hace streamcito, mi buena Cami. Hola, mi buena Cami, ¿cómo estás? Bienvenida. Siempre es un gusto tenerte por acá, mi buena Cami, ¿ah? ¿Eh?
Ojo, ¿y ese traje? ¿Qué tal, eh? Me lo traje del Free Fire. Mi novio tiene 25, aún es joven. Ay, 2 años, nada más 2 años. 2 años, dice, ojo, ¿y ese traje? GG, dice, ánimo, banda, que sí se puede, ganen esa partida. Ahí está, se sacó. Se sacó el winner chicken dinner. Se sacó, y mira, nada más entre el cotorreo en el ji, ja, ja, ju, ju, cha, cha. Venga, nada más, ahí está. Buena partida, eh. Buena partida aquí con los muchachos. Buena partida. Es más, vamos a sacar estos pollos aquí a relucir. Vamos a sacar estos pollitos acá. Ahí está. Ahí está. Al lobby. Vale, véngase mi buena mía. Véngase mía. Véngase mi buen Gerardo. Y creo que el otro Carlos ya no está. Ya no está el otro Carlos por acá. Creo que ya se fue. Va, mi hermanito. Va. No, gracias, mi hermano, ¿eh? Gracias. Gracias a Bárcenas y gracias a... A mi buen Tilín, despídanse del chatcito, muchachos, ya que echamos cotorreo bien. Adiós. Despídanse con toda simpe. Nos vemos, cuídense. Ahí está. Ahí estamos. Ahí nos vemos, Tilín. Oh, pinche Tilín, ahí está. Adiós. Ahí está. Adiós. Dice, aquí ya en el lobby ya serio y en el juego todo una barbaridad del muchacho. Vale, pues, venga. Vale, no, sí, mi Tilincito. Nos echamos una partidita ahí. Mañana viernesito hago clasiquitas. Vale, te vienes a echar unas partidas. Yo creo que a lo mejor mañana hago doble turno. En la tardecita y en la noche. Posiblemente. Pero de entrada sí me aviento en la tarde unas 2 horitas. Si solo hago uno, me hago unas 3. Ahí por si te veo, venga, chapacá. Vale, Tilincito. Gracias, hermano. Vale, ahí está mi buen Tilincito. Ah, hombre, qué jugada, ¿eh? Está lindo el traje, dice mi buena Cami. ¿Verdad que sí, mi buena Cami? Apenas, ¿eh? Apenas quedó con la colaboración ahorita de Jurassic Park con PUBG. Y yo dije, me lo voy a poner. Y así fue cuando vi los dinos. Yo dije, a ver, tengo por allá algo así. Pues voy a agarrar y me voy a convertir en un dino. Después la gente pidió que toda la temporada, por una encuesta que hicieron, que toda la temporada me quedara con el disfraz. Y bueno, desde ese día no me lo he quitado. Voy a la calle con él, duermo con él, trabajo con él. No te creas. Dice, ya le dije que ya tengo mi skin de mochila de gatito. Uy, está bien bonita. Ahorita la traía ese brother. Está bien padre. Está bien padre, ¿eh? Dice, meten a Rango. Ya está Rango aquí, ¿eh? Ya sin pedirme permiso, ya Gerardo lo metió. Debería de sacar a Gerardo. Si llega Carlos Bárcena, se va a ir Gerardo y voy a dejar a Rango. Y tómela, chango, su banana. A mí la verdad nunca me gusta. Está Quesito. Quiere entrar Quesito. Inguesulandia. Quesito, ¿estás en el chat? ¿O está en el chat? Pero su traje ya huele a culo. Entonces estamos jugando, vamos, güey. Están malgáis mañana. Ustedes decidan. No me han dicho, ¿eh? Deja Tilincito en mi lugar. Ya se fue Tilincito, mía. Ya se fue Tilincito. Pero la que anda pidiendo ahí... Era Quesito la que andaba perdiendo partida, Quesito. ¿Será? ¿Será que metemos a Quesito y a mía? Y alguno de estos dos cracks va a tener que olvidar y dejar a... Va a tener que salir el lado caballeroso. Ah, dice mía, dale lugar a Quesito. Ok, vale pues. Vale pues, ahí está. A ver, ahora que me acepte Quesito, ¿verdad? Ahora que me... ¡Acéptame, queso! Dale lugar a Quesito. ¡No, vete, Quesito! ¡Acéptame! ¡Acéptame, queso! No te vayas a sentir, ¿eh? No te vayas a sentir que ahí está mía que te está dejando. Venga, de todas maneras yo iba a decir Gerardo o Rang, uno de los dos. Y Quesito no me acepta. Quesito, por favor, entra, Quesito. Y gracias, Cami. Sigan a Cami, ¿eh? No es cierto, ahí estás. Ven acá. Come on, yupacá. Come on, yupacá. Quesito. Bien, Quesito. A ver, bueno, una de ustedes dos va a... O las dos, ¿verdad? O las dos que entren. Quesito, te estoy dando mi lugar. A ver, tenemos ahí una... A
A ver, o ¿qué dice el chat? Igual y las dos pueden entrar, ¿no? Igual y las dos pueden entrar, a ver qué pasa. A ver, qué dice el chatcito? Si tal vez tú ni me rechazas. Dice, no, quesito, perdóname la vida. De hecho, después dije, no, pues sacamos a Rango o a Gerardo, uno de ellos dos, y metemos a Mía y a quesito. Para que pueda jugar quesito. Yo estaba preocupado por ti, quesito. Yo estaba preocupado por ti, quesito. No me hagas eso, queso. No me hagas eso, queso. A ver, están entre ellas. Dice, no tú, no yo. No tú, no yo. No soy tú, soy yo, no eres yo, soy tú. Dices, esta generación nadie se enamora. Toda mi generación andan bien todos enamorados, dice Quique. No, sí, el amor es siempre, ¿verdad? Quique, el amor es siempre. Quesito, ¿quieres entrar conmigo? Ah, mira, pues ahí está. Mía y Quesito que entren. Y aquí, entre Gerardo y Rango, vamos a tener que darle calle a uno de ellos. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Gatita, yo. Ah, pues ahí está. Entran entonces las tres. Que entren las tres, entonces. Que entren las tres. Que entre gatita, Mía y Quesito. Gerardo va y dice gatita. Dice, ya me salí ando en screams y pues aprovecho en invitar a mi amigo Paste, pero me rechazó y pues mejor espero la sala porque no ando muy. Ey, no, no, a ver, que jueguen puras niñas. Que jueguen puras niñas la última partida. Ahí está, quesito. Abandona a tu team. Abandona a tu team. Dice, yo también me sentiría, pero yo sí llegaría y le dijera váyase a la verga entonces, porque de que no, yo me enojo, sí me enojo. No, es que no fue así, no fue así, porque pues ya había pedido lugar mía, ya había pedido lugar mía, y ahí está. Y de este lado Gerardo metió a Rango, entonces yo dije, bueno, ni modo, uno de ellos va a tener que agarrar puesto, ahí está. Ah, bueno, vale pues, a ver gatita, a ver quesito, dile algo a ellas. ¡No, queso! No, queso se salió otra vez. Vengo, quesito. Gatita, a ver, decídanse, muchachas. Que se decidan. Ey, quesito, ¿a dónde vas, quesito? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, quesito? A ver, Si gatita. entran ellas, me quedo, si no, voy a salir. No, no, a ver, sí, que entren ellas, a ver. A ver, vente, véngase mía y véngase. A ver, Rango y Gerardo, me va a dar pena decirles adiós, pero adiós. A ver, no, 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 gatita, ya tú ya organizaste y después no cambies las historias, gatita. Así que ahora vienes, ahora vienes, ahora vienes, ¿eh? Véngase. Ahí está, quesito. No, y venga, ¿eh? No fue mala, no fue de mala porque el lugar se lo íbamos a dar a Mía. Te pido una disculpa, quesito, ¿eh? Pero ya ves cómo luego organizo los lugares. Pero ahí está, ya nos organizamos. Ya nos organizamos con todo y un chocolate en No mano seas ahí. pajero, nunca quieres ver conmigo. No, para nada, para nada. Al contrario, yo luego ando diciendo que sí, tú cuando jugamos y no. ¿Qué ando aquí? ¿Qué ando allá? Y por fin hasta y siempre que entra digo, hasta que se me hizo. Hasta que se me hizo. Vale, Mía, venga para acá, Mía. Venga para acá, Mía, y vente, gatita. Vente, gatita, no, ni modo que dejen a quesito ahí, ¿eh? Ni modo que dejen a quesito ahí. Y aparte tú, gatita, tú organizaste, gatita. Así que venga. Y Mía también, ¿eh? Venga, Mía. Venga, Mía. Que por ti fue todo el show. Así que venga, Mía. Venga. Ahí está. Entren, niñas, porque si no lo voy a quemar. Ahí está. ¡Ja, ja, ja! No. ¿Cómo que me van a quemar entre las tres? Y me va a tocar molo, me va a tocar molo, molo. Ahí está, ahí viene gatita. Ahí está gatita. Ah, venga gatita, eso. Eso gatita. Eso gatita. Eso gatita. Ahí está gatita. Bien gatita. Pues ya nada más falta mía. Ya nada más falta mía por acá. Mía. Ya nada más falta mía.
Ya nada más falta, mía, ¿eh? Saludito para esas 11 personillas que tenemos de este lado. Gracias. Gracias a todos por estar de este lado. Muchas, muchas gracias. Lo he repetido últimamente. Han estado apoyando mucho los streams. Muchas gracias a todos. De corazón, de corazón, de corazón, de corazón. Y gatita, te perdiste un live ahí en TikTok ese rato, gatita. Oh, pues estaba trabajando. No, está bien, está bien. Está bien, para que me mandes mi regalo en Año Nuevo. Ah, no es cierto. Vi que Tenny me etiquetó, pero yo estaba trabajando. No, está bien, gatita. Para que me mandes un regalo en Año Nuevo. No es cierto, gatita, no es cierto. Vamos, pues. ¿Te mando un dólar? ¿Un dólar? Ya, bueno, ya. A mí no me estás echando la culpa de lo que pasó en el chat. Tú no quisiste aceptar a la que... Ah, porque el lugar era tuyo. Porque tú dijiste, sí o sí, chatcito. Le íbamos a dar a Mía. Pero yo dije en el chat que le dieras un lugar. No, pero fue después que ya la había votado. Ya después que ya la había votado. Me dice, sí, acepta. A darle al pasto. Ya después de que había votado al quesito, Mía me escribe, sí, acéptala. Porque se dio cuenta que no la acepté. Entonces ya me escribe, sí, ya déjale mi lugar. Y ya después quesito dijo, no, ni madres, ahora. Tómala, paste. Tómala, ahora ya no voy a entrar. Pues hasta yo me sentiría, si no me aceptas. Pues sí, pero el lugar era tuyo, mía, imagínate. Yo dándote el lugar, por eso dije, todo el show fue de mía. Ya. Es que me dijo Cupido, yo no puedo enamorarme, paste. Hey, Cupido a veces alguna persona va... Cupido es malo. No, ahorita me van a aventar la molo aquí. Yo siento, estoy seguro que me quieren matar estas mujeres. Tres mujeres, un camino. Gracias, Jerry, gracias. Y saludos a Rango también. Saludos, muchachos. Bueno, pues se cambió ahí. Que ya había jugado Gerardo, ya había jugado Rango también ese ratito. Ya habían jugado. Y venga, ya ni modo, va. Ahí para mañana. Ahí para mañana. A ver, entonces mañana qué, gatita. Mañana qué. Mañana es para niñas. Mañana es para niñas. Van a jugar, digo, a mangas y estambo. Pues no sé, a ver, ustedes no, díganme. Pues ya aprendí lo mismo de el sábado pasado. No, el sábado, apenas fue el sábado pasado. Apenas tiene una semana esa. Este sería el segundo sábado. Este sería el segundo sábado. Y el otro sábado, gatita, bueno, creo que la única que pudiera, gatita. Porque Mía se había ido. Y quesito ya no contestó. Y la que sí está. No nos importa, loco. No nos importa. Cállate, loco. Y haz de cuenta, y Mía no estaba. ¿Qué más? Quesito creo que ya no contestó. Y gatita. ¿A dónde quieres? La única que disponible era gatita. A donde quieras, quesito, a donde quieras nos vamos. Y la única disponible era quesito. Dice. De nuevo, corazón de paste. No, pero no alcanzamos a llegar. No, digo, la única que podía era gatita, perdón. La única que podía era gatita el sábado. Viernes y sábado. Pero ustedes digan, si dicen que sí, lo hacemos mañana o lo hacemos el sabadito. Y ya nada más pongan la hora y nos vamos. Yo le voy a regalar, pero un guamazo, y no hablo de cerveza, sino de un putazo, dice por acá. Saludo a la banda del chat. Saludo a la bandita del chat. Nada mal, dice. No, te digo que las mujeres de repente casi me van encima. Pero a ver, ustedes digan, ¿eh? A ver, díganme. Gatita, tú sí puedes, ¿verdad? Yo mañana. Mañana. ¿A qué hora, gatita? Pues salgo a la 1, llego como a las 1:30 por ahí, como a las 2. Como a las 2. ¿Ahorita qué hora tienes, gatita? Ahí en California. Si los dos son acá, ya son las 3. Pastel. Ah, ok. Es una hora. No. Ahorita tienes las 7 allá en California. 6. ¿Las 6? ¿Tienes las 6? Las 7, dije, ah, sí. Ah, ok, las 7. Ok, tiene las 7. Perdón, es que estaba comiendo. Vale, entonces a las 3, ¿quesito puede mañana jugar con nosotros a las 3? A las 3, no sé.
Es que voy a salir porque mañana tengo consulta médica, entonces no sé exactamente a qué hora vendré, pero trataré de venir temprano. A ver, Mía, ¿puedes a las 3? Creo que mañana sí puedo, a esta hora. ¿Mañana sí puedes a las 3? Pero el sábado yo no puedo porque voy a salir de viaje. El sábado. Ay, yo quiero ese bot. Vale, cómete. Va. Oye, el sábado. Sábado las. Hoy no. El sábado a las 3, entonces. Ok, perfecto. Digo, el mañana a las 3. El sábado yo no puedo. Mañana a las 3, perdón. Mañana a las. Ajá, mañana a las 3, entonces. Porque el sábado yo no puedo. Ya quedamos, gatita, ¿eh? Ya quedamos acá. Mañana a las 3. Dice, no me enamoro. No, para ustedes, ¿verdad? No. Va, sí, a las 3, a las 2 hora California, 3 hora México. Okay. Vale. Dice por acá, no me he enamorado. Pase como sería como a las 4 en mi hora, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos como a las 4 allá. Dice, no me he enamorado, Paste, como todos destruyeron por una persona y pedazos por ellos. No, gracias, dice las experiencias que he visto, por eso no me enamoro. Inso, ¿quién? ¿Qué pasó? No, mano. Chingue. ¿Por qué? Ahí sí, él lo veo. Yo también lo veo, pero... ¡Ah! No, son dos. Son dos. Ching, me confié. Están ya lo veo. Están aquí. Sí. Viene por mí. Yo no tengo buen arma. Vale. ¿Qué van a jugar y por qué no me invitan? ¿Empanadita? Sí. Sí, mi buena empanadita. Sí, empanadita. Gatita, escapa. ¿Qué pasó? Tendrás que ser la que va a escapar. Mientras... No, yo no me quiero escapar. Yo no quiero huir. Yo no quiero ser banda. Quesito con no, todo. No quiero dejar a Quesito. Quesito con todo el tiro. Vale, entonces venga. No, al campo, no. Derecho. Tiro. Mañana Amon o Stambal. Mañana Amon, Stambal, mi buena. Bueno, es que no tenía automático, dice esa cosa. Sí, pero cuando yo quiero matar dinosaurios sales con sus alas. Oh, flaquita gaming. Ey, flaquita, ¿me va a dar la colaboración o qué? ¿Nada de colaboración o qué, flaquita? Porque te hiciste la que no escuchó, ¿verdad? Te hiciste la que me dejó en el olvido. A ver, que se repita. Mañana empanadita a las 3 hora México. Aquí son las 8, a las 3 en mi horario. Que se repita. Vente, gatita, vente, quesito. ¿Sí? Vente, mía. Sí, vamos a darle. ¿Dale otra? ¿Sí? Como de todos modos me tenés que consentir, ponerte unos aparamientos. Mande. ¿Qué pasó, quesito? Ponete un usa para calentar, es que yo tengo 2 semanas de no jugar. Oh, ya. No, vamos a en Ángel, mente. Okay. Sí, vamos en Ángel. No, mente. ¿Anusita? Es que ya no tengo mucho tiempo. Tengo... No, ya llevo 2 horas 37 minutos. Y tengo que ir a hacer una tarea, tengo que tengo que hacer tarea y salir por la cena, quesito. Yeah. No he hecho la tarea de mi hijo y lo duermo a las 9 de la noche. ¿Y por qué no has hecho la tarea? Pues porque me puse a hacer stream y ya llevo 2 horas 40 minutos. Sí, llegó él a las 2. Ya completé las 3. Llegó a las 2:30 él y comimos. Y de ahí prendí el stream y ahorita ya llevo 2 horas 40 minutos. Bueno, vamos, Libby. No, que me quedaría más, pero tengo que hacer tarea con él. Sacan el estumbe para meter pata y puño a todos. Órale, baba. Sí, anoche ahí anduve con el buxito. Ey, flaquita Libby, ¿por qué no hacemos colaboracioncita? Sacan el estumbe para meter pata y puñito. Pero mañana, quesito, mañana aventamos Stambal, mañana aventamos un poquito de Among. Ahí nos echamos unas partiditas también, si quieren, de PUBGcito. O empezamos con una hora de PUBGcito. Pero yo tendría que descargar. Ya que esos juegos
puedes porque yo no lo sé. Está fácil, ¿eh? No pesan mucho. Son muy sencillos. Son bastantes. Nada más creo que me van a tener que enseñar porque yo no sé. Sí, sí, sí. De hecho, ahí... Ahorita, Mari, se los pasas ahí en el grupo que tienen. ¿Qué pasó? Ahorita le pasas... ¿Al disco? Ajá, el Stumble y el Amo. Ah, sí, están. Ahí para que los descargue. ¿Mm? Ya, están no pesan, ¿eh? No pesan nada, ¿eh? No pesan nada. Y están buenos, la verdad es que están buenos. Nos dábamos unas divertidas bien duras en ¿dónde más nos...? En Amo. Yo creo que en Amo, ¿no, gatita? Era donde más nos divertíamos. ¿Cómo es eso? Una divertida bien dura. Sí, yo no me divertía tanto porque me echaban la culpa todo el tiempo. Todo el tiempo era gatita. Gatita tenía la culpa siempre. Yo en mi español no sé nada. Y aunque no fuera la impostora, siempre la culpábamos. Uh-huh. Sí. Y me funaban. Saquen a gatita y todos sacaban a gatita. Pero también a mí siempre me sacaban, o sea, era sí. era de ley, o sea, a mí no me dejaban también jugar. El abuelito, ajá, ándale, también Andrés eran de los que más sacaban, o sea, a mí lo voy a decir a Andrés si quiere venir a jugar. Dile igual vamos a invitar a, bueno, ya está Empanadita, Quiquillo también tal entraba, tal vez va a trabajar, pero tomos. Oh, sí, es cierto, va, ¿eh? Le vamos a decir a Bebelín, a Empanadita. Quiquillo también entraba, en esos tiempos también Quique entraba a jugar. Ahí fue donde Quique entró. Salúdame a Mari Gatita, dice, de parte de... Oye, hey, mi buena flaquita, mañana qué vas a hacer en la tarde. ¿Quieres entrar a jugar con nosotros, flaquita? Vamos a jugar Stambal y Among. ¿Quieres entrar o qué, flaquita? Hey, a ver, te manda saludos. Te manda saludos, gatita, la flaquita. Saluda a mi María. Le mando saludos a mi flaquita. La flaquita. Que se hicieron best friends. Se hicieron super friends. Nomás las presenté y ya después ya andaban ahí. Ya andaban cotorreando bien a gusto. Dice mañana sí llego temprano. Del trabajo le damos como eso de las... ¡Ay, vas a estar trabajando! No, ya valió. No, ya valió entonces. Bueno, pero Empanadita, ¿sí puedes, Empanadita? ¿Aquí que puedes? Mañana, ahí de las 9 personas, ¿quiénes están ahí en el en vivo? Hay varios que están en el en vivo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que andan ahí en el en vivo? Mañana los esperamos, onda 3 de la tarde... Para que vengan a jugar con nosotros. Está Quesito, está Mía. Quesito no sé cómo le va a hacer, pero tiene que terminar temprano su chamba. Mañana le das con todo, Quesito, desde temprano. No, es que mañana no voy a trabajar. Ah, que no, ¿verdad? Que te vas a ir a... ¡No! Hijo de su puta madre, estaba tirado ahí. No. Está tirado en el piso. Eso es fuera, pero tirado en el piso, sí. Así que no vayan a salir así. ¿De qué lado? O sea, el lado contrario de mi caja. Pegado a la pared. No. ¡No! Ahí está. Ah, qué malo. Uy, desgraciado, qué desgraciado eres tú, ¿eh? Qué desgraciado eres, ¿o desgraciada? No, desgraciado, ¿eh? No. Creo que estaba solo. Creo que estaba solito. A machetazo. A machetazos. Ah, machetazo, sí. ¿Dónde quedó tu caja? Bueno, ya, yo no la agarro. ¿Voy a revivir al quesito? No, ¿ya revivió? No, aquí estoy ya. ¿Ya? Por la tarjetita que traía.
Revivió la quesito. Yo creo que también traigo la tarjeta. De todos, todos listos y puestos. Vale, pues entonces ya quedamos, ¿eh? Nada de que a Chuchita la bolsearon, ya no pude. Bueno, Gatita sí, Gatita sí ya soy. Está. Sí soy. Gatita ya está más que lista y puesta para eso. ¡Oh! No, 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 no. ¿Qué pasó? Arriba, arriba en el techo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba en el techo. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Arriba en el... ¿Dónde, Gatita? ¿Ya? ¿Ya lo viste? Acá, acá, acá. Ah, okay, okay, okay. Ay, hijo de su puta madre, mal cae. Viene el carro. ¡No! 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 ¿A quién tiraron? No. Yo no esquí a uno, pero... ¿Dónde? ¡No! Porque lo revivieron. ¡Chin! No puede ser. ¡Ah, buena, que subas! ¡Diablos! Pero caen de vuelta ustedes. ¡Perro, cómo estamos, viene, perro! Viene junto a mí. ¿Qué pasa? Tenemos tarjetita. No llegó, no llegaron por aquí. ¡Perro, cómo estás, perrito! Ay, 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 ¿a dónde vas? Ya, mi quesito. ¿Vas a ir al mismo lugar o dónde van? Mi quesito se quedó. No, vamos a... ¿Vamos aquí a Power? Ah, no, 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 no. Aquí, mira, aquí. Anda bien campera. Sí. Mi quesito, pues ahora quédate a cotorrear con nosotros, quesito, en lo que nos matan. Edwin Vargas, ¿cómo estás, Edwin? Bueno, sí, güey. No, y caí donde. Ay, no, aquí hay gente, aquí hay gente. Sí, caí donde hay gente. No. No, Gatita, no, no. Está uno aquí. Sí, 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 lo tengo ahí en la mía. Está uno aquí. Voy a ir hacia el frente sin miedo al éxito. Ya voy, ya voy. No, Edwin Vargas, ¿cómo estás? No. Sí que lo quería rápido, ¿me pasa? Lo quería rápido. No. Uh-huh. Ay, no puede ser. Era? Saludos, Edwin. ¿Cómo estás, mi buen Edwin Vargas? No puede ser. Vale, pues vamos a una cita sin... Ah, pero es que una cita sin evento. ¿Nos aventamos otro límite o qué? Como si nos hubiéramos echado un... Nos hubiéramos echado un el ángel de media hora. Vente, mía, vente, Gatita. Sí, le pues sí. Sí. Le puesto el ángel. Llevamos como 10 minutos. 15, ¿no? Como 15. ¿Va a haber otra? Sí, vente, mía. El ángel, dile, vamos a tirar en media hora, pero bueno. Sí, ya ves, yo quería el ángel ese rato. Pero no, igual, a ver, igual. Apenas llegué porque andaba viendo PMPO de América. Oye, sí, sí, estaba viendo ese rato. Estaba viendo. Estaba viendo a las casters. Carlos Palovi. Carlos Zúñiga, nos mandaron Palovi otra vez. Saludo para Edwin. Ando con pura muchachona, ¿eh? Ando con mía, ando con quesito, ando con gatita. Ando con tres muchachonas ahorita. Andamos ahí. El tío, como siempre me dicen los sobrinos, eres un afortunado de estar siempre con niñas. Es que ya soy una niña también yo. Sí, pues sí. Sí, pues sí. ¿Dónde estás? Digo, cuando te haces tía. Ah, cuando me hice tía, ¿verdad? ¿Son colágenos? Uh-huh. Todos son colágenos, todas son colágenos. Ouch. Ouch, todas son colagenito, mi buen Carlos, ¿eh? No, es que quesito me pegó. Nada más que te voy a decir algo, Carlos. Tú ya estás comprometido, compadre. Tú ya estás comprometido ya con Cristal. No, pero aún así hay dos comprometidas aquí y una soltera. Comprometidos y con novia no queremos. Sí, no, ya, Carlito, ya. No, ya que quesito ya tiene novio. Gatita también. Entonces, pues ya no, Carlito. Pero mía, tú tienes novio, mía.
caray, ¿dónde se cayeron? No, ¿hasta dónde? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hasta el evento? No sé, yo no me puse que seguirá pastel. Ah, sí, sí, sí. Ah, cabrón, ¿en qué momento? Es que no me fui con quesito. Ya llegó gente ahí. ¿Y quesito? ¿Nos vamos para Blom? ¿Nos vamos para Blom? ¿O quesito? Yo voy para donde quieran. ¿Para dónde voy? No, está así, vamos para Blom. Sí, ya llegó mucha gente por allá. Es que ya no haces nada, por eso... Dices que... Por eso confía en ti la chica. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué dices, perro? ¿Qué dices, perro? Ya quisieras tener ahí estrés jugando contigo, perrito. Es la envidia, la envidia. La envidia ahí en sangre viva. Bueno, aquí cayó alguien. Uh-oh. Vente, ¿y quién cayó ahí en el...? ¿Dónde está? ¿Dónde está gatita? En el... En las de allá, en las casas ahí. Estoy destinado a morir, gatita. Estoy destinado a morir, gatita. Mira, que todo, que sí la saco, ¿eh? Sí la saco. Ahí voy para allá. Voy con gatita. Mira, el Junior anda grite y grite. Sí, Junior anda grite y grite. Hasta acá se escuchan sus gritos. ¿Agua mía? Ah, está Kaira. ¿Sí traes arma mía? Sí, ¿verdad? Ah, vente, vamos. Sí, ya traigo uno. Vente, vamos. Bueno, vamos con gatita. Ay, se me fue. ¿Ahí lo tienes, gatita, de frente? Estaba. Watch out. De ese lado. Ahí viene Quesito. ¿Dónde? ¿De qué lado, gatita? ¡Ah! ¡No! Se metieron en mi camino. Ah. ¿Acá enfrente hay gente? ¿A dónde? Acá se escucharon malas, ¿eh? ¡Quesito me espantó! No, sí. ¡Ah! ¡Sí había otro allá arriba! ¡Sí había otro allá arriba, eh! Cayó uno ahí de frente, gatita. Se vieron unos ahí, pero no sé si ya se echaron para atrás. Dice, pero estoy comprometido en Colombia, pero en otro país no, dice Carlos. ¡Ah, cabrón! se puede a dos. Una novia por país, dice Carlito. Una novia por país. Que no sé si haya gente ahí. ¿Iremos o no iremos? No, creo que ya no están. No, ya no están. Ahí están. Ah, del otro. Ah, en el evento, sí. ¿Y si pasamos con la camioneta así a toda velocidad, agarramos la tarjeta y nos vamos? No es buena idea, pero bueno, ahí va. No es buena idea. Si quieres. Vale, pues. Ah, yo las espero aquí, vaya. Vale. ¿Quieres ir, Mía, o nos aguantas? Ok. ¡Oh, no! ¡No, gatita! ¡No! No, pensándolo bien, yo creo que vamos a tener que agarrar otro destino. Porque sí, están pegando duro, creo, allá enfrente. Sí. Y tienen buenas armas. Sí, están tirando. Chihuahua. Vamos al otro evento, hasta el otro lado. Nada más para cruzar por la tarjetita. Es que si nos acercamos. Vente, gatita. Ahí viene el Rex. Ahí viene el Rex. Sí. Vente, quesito. Vámonos de aquí. Ahí viene el Rex. ¡Ah, ya llegó el Rex! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Pero por qué te quedaste parado? ¡No! ¡No, les dije que el... ¡No! Valió chetos. Viene aquí, Kiki. ¡Che! ¡No! Son dos. Los revivo. Sí, lo bueno que quesito sí agarró. ¡Che! No, desde que nos vieron, ¿eh? Ay, 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 Diosito.
Pero que nos han dado una joda. Yo tengo el pasaporte listo y estoy tramitando la visa, viejo paste. Uy, uy, uy. O sea que Carlito sí quiere una en cada país, una novia en cada país. ¿Se puede tener una novia en cada país? Uy, ahí tiene uno. A la bestia. Tú le das quesito. ¡Eso, quesito! Quesito, ¡ah! Pro. Porque quesito pro, ¿eh? Quesito pro. Bien, quesito. Bien, quesito. No, mi bueno, nos quedamos ahí un ratito. Quesito, ¿qué? Me das queso porque quiero ser pro. Queremos queso de quesito. Queso de quesito. Queso de quesito. Oye, cosa, ¿por qué no me da? Ah, caray, ¿a poco mía traía? Queso para mis quesadillas. Uy, ahí viene uno, quesito. Ay, tiene otro. Viene uno, cuidado. Ajá, viene uno, viene uno. Luego, luego le caemos, ¿eh? Está de frente, sí. Vamos. Uy, no, ya. Tómala. Muerto, casi le digo, muerto, perro. Muerto, perro gamer. Muerto el perro. Muerto el perrito gamer. Ahí está. ¿Dónde? Ah, mira, ahí está. Tómela de grasa. Es que se metió con la quesito, también tu brother. No sabes quién es la queso, te la presentamos. Valió. Pobre, han de haber dicho, ah, no manchen, ¿quién es la quesito? Nos madrió, es de bola de güeyes. O sea, si me encuentro a quesito, sí me anda dando un tiro, ¿eh? Pero no, 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 me anda dando, pero el tiro bien sabroso. No, tengo sí. Como 3 semanas de no jugar. Mira, a ti veo. Ay, mira nomás. Ay, qué bonito. Ay, y ay, cabrón. Lo que es robar. Ay, híjole. Sí, sí. Ah, 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 ah. Uy, estos no. Ojalá, pareja. Esos sí son. Venga, Gerardito. Quería entrar, dice, güey, pero te voy a dejar rodeado de mujeres, pero... No, ¿y qué crees? Ya es la última partidita, mi hermano. Ya nos vamos. ¡Oh, su madre! Ya lo habían dejado noqueado. No, ¿y qué crees, mi buen Carlito? Ya es la última partidita. Ya me tengo que mover. Me tengo que ir, pero mañana. Mañana nos echamos unas partidas. ¿Qué te parece? Voy a jugar Among Stamban. Ahí anda la cosa esta voladora. Ahí anda la garra voladora. Mira nomás. Ok. Ah, sí, es cierto. Uy, qué bien. ¿Quién lo mató? Mira nomás. No, esa quesito anda durísima, ¿eh? Nomás eran esas cosas que estaban ahí, creo que sí, ¿verdad? ¿Y zona? Sí. No, pero... Y ahí vienen los del Rex. Ahí vienen los del Rex. Métanse a la casa. ¿Dónde? Ahí donde marqué. Ahí están. Ten cuidado porque esos van a venir, ¿eh? Esos van a venir por nosotros. Esos sí, vienen. Esos del Rex. Ahí vienen, mira. Ahí vienen. Ahí vienen. Se me fueron. Se cayó. Marcalo. Se debe ir atrás de la montaña, ¿no? Sí. Oye. Eso, gatita. Hijo de su madre. Te oye como acá. Hay uno atrás. No lo veo. Ahí está en la montaña. ¿No? Se oye que... Está arriba. No, no me puede mover. No, mano. No, fácil, no. Me pegó.
Che, va a venir por nosotros. No quedo. Pase para acá. Así estamos en un cuarto. Nos dejaron en el suelo. Dice, ¿a qué hora inicias para estar pendiente? Muertos. Quiero a quesito para unas quesadillas, dice Carlos Zúñiga. Uy, ya están apartando la quesito para unas quesadillas. ¿Todavía sigue allá arriba? ¡Diablos! Ahí está. Sí, claro, a las mujeres primero. No es cierto, sí, a las mujeres primero. Por mujeres y niños primero. Sí. Mujeres y niños primero. Ay, Dios mío. Oh, la madre. Es el de allá arriba. Saludos, mi buen. Se me va. Sí. Es que habían dos, pero bajé a uno y ya lo volvieron a levantar. Ahí vienen. Cuidado. Hay que bajarnos porque nos pueden aventar molo. Ah, me asustó. Ay, sí, lo veo. Está. Uno no queda. Sí, el otro está ahí. ¿Dónde? Enfrente. Atrás de la barda. Le está recuperando, quesito. Está recuperando. Viene. Watch out. ¡Che! No. Vamos. Quesito puede. Eso. Quesito puede. Quesito pro. Quesito pro. ¿Los echaste a los dos? No, uno. Yo creo que lo bajaron al otro. No está... Ya me lo habían dado. Thank you. Pero no me lo dieron. ¿La chica? Bye. ¿Tampoco todavía sigue ahí? Se me pone dura al verte, dice. Hola, buenas. Quesito pro. Oye, entonces el otro vato. Había otro, ¿no? Ah, pues ya se murió. Es que yo bajé a uno. Ok. Ah, sí, ya. Ya están aquí. Vengan a lutear. Sí, ahorita luteamos. Yo bajé a uno, pero creo que lo levantaron y de ahí yo bajé a otra vez. Yo bajé al otro. Ya estaba noquedito uno y ya lo remataste. Apenita estuvo bien eso, Ahora nomás. Sí, noqueé uno yo y ya ella remató. Sí, amigo, exactamente, Carlitos. Carlitos está aferrado que quiere la quesito para sus quesadillas, Quiere la quesito para sus quesadillas. I'm sorry, dice, ya estoy ocupada. Ocupadation. Ni modo, compadre, pues así son las cosas, así es la vida, ¿verdad? Así es la vida de caprichosa. Ay. Pues ya tienes una, compadre, ya tienes una colombiana. Ella es del Salvador. Quesito es del Salvador. Mark the location. Ella es. Okay. Parece que ella es del mero, mero Salvador. ¿Alguien quiere una mira? Me traje como 10 miras. Ay, güey. Ay. Molotov allá de enfrente. ¿Tienes calzones? Pues... ¡Para quitar! No. Watch out. Oye, ¿sabes qué? Sí. Buenísima. ¿Dónde estás, quesito? ¿Dónde está quesito? Ah, aquí está recuperando. Su madre. Mira, cúrate, loteame. Me hubieras loteado. No, ya no se pudo recuperar. No queda uno y no queda otro. No queda otro. 3, 4, 5. Hay uno aquí enfrente. Sí. Las rocas, acá. ¿No quedó? Ya vieron que cuando el paste juega con nosotros sale bien pro. Ah, oh. Pero venga, jugando venga. Con Javi, da pena ajena. Es que me pongo en concentración. Ok,
¡Hala! Venga, winner, winner. No, es que me da confianza que sí, no, me da confianza. Me da confianza la que sí, y digo, bueno, pues hay que darle. Nos comparte el lado pro que sí. Sí, pero esa del grupo. No, es cierto. Ya ves, mía, ya ves, mía. Y ahora ya me va a trolear con eso. Si ves que me estaba troleando con el no leo, no, que no la leo, ahora no, ya tengo dos con quesito, ¿eh? Me va a decir, no, ahora no lees. No. Va a decir, ahora no lees y ahora hasta me sacas del lobby. Venga. Hey, Carlos Zúñiga, ese es mentira, soy fiel. Ah, por ahí ya debe haber llegado ya Cristal, ¿eh? Ah, es cierto, ¿verdad? Es mentira, dice. No, gracias, mi buen Carlito. ¿Quién anda más por acá? Se me pone dura. Alerta, ¿eh? Yo. Ahí está. A ver, vamos a dar... Oh, de estos pollitos. De estos pollitos les vamos a dar. Y de los gratis. Este. Este. Y este. Ahí está. ¡Malobi! Es mentira, yo soy fiel, dice mi buen Carlito. Y bueno, después de esta partidita, ahora sí, vámonos pues. Dejé valiendo cheta mi grupo, fíjate, de screen por jugar con vos. Mira. No, y yo me aguanté, tres partidas, mira. Yo me aguanté tres partiditas aquí contigo, o sea que es una con otra. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Es cierto, ya son las 3 horas. Ya las 3 horas, mira. Ojo. Ojito. Ojito con las 3 horas. Ay, no me van a dejar jugar. Nah, diles. Diles. No, es que tenía un compromiso ahí, un reto con Paz. Tenía que ir o tenía que ir. Así, diles a los que es WTS. ¿Estás con ellos? Sí, estoy con ellos. WTS, Abdi. Bueno, más que todo con las niñas. Abdi, diles. Pero, ah, son... Valió... ¿Son niñas? Sí, es que ahorita, o sea, yo estoy jugando stream, pero con niñas nada más. ¡Oh! No, ¡oh! ¿Qué tal, eh? Esa, ok. O sea, es alguien, es un streamer. No, ah, no claro. Sé, la verdad que yo solo juego, o sea, yo solo entro al clan y no me ando fijando mucho en eso. Ah, ok, pero okay. Yo creo que sí es una de las, pero creo que en Twitch. Ah, ahí en Twitch, en la plataforma moradicha, ahí en Twitch. Bueno, bueno, quesito, pues, gracias quesito por haberte venido a jugar un ratito con nosotros. Mi gatita, venga gatita. Ahí se lo lavan, ahí se lo lavan. No, ya, mañana le toca lavada. Mañana le toca lavada a la pijama. ¿En serio? Porque si no se va a parar sola ya. No, no sudo tan feo. Lo bueno que aquí... Lo bueno que aquí donde vivo hace frío. Hace aire y frío, entonces... Pues eso es como algo... Hasta me quisiera quedar con ella todo el tiempo. Porque luego hace mucho frío por acá. Pero no, la verdad es que me duermo en... Tengo otra pijama, bueno, más bien es... Sí, tengo como otra pijamita y me duermo con esta. Es que esta no, esta... Pues esta no, nomás fue ya, para tío, el... Ya, esta fue para el cotorreo. Mía. Bueno, gatita. Gracias, quesito. Y mía, háblanos, mía. Ahora ves tu messenger, bro. Va que va. Mía, despídete de nosotros. Venga, quesito. Gracias, gatita. Bye. Venga mía, bye. Ay, sí. Sale mía. Ey, nada más nos dijo bye y se mutió. Pocas palabras esa muchacha. Ah, no puede, gatita. Fuga. Pero es que estoy comiendo. Ah, mira nomás, antojando al prójimo. Vamos pues. Vámonos, gatita. Vámonos mía. Aprovecho mía. Vámonos pues. Bueno, gracias Carlitos, y gracias a esas personitas que se quedaron acá hasta el final, que tengan una rica noche, provechito a la gente que está comiendo, y nos vemos mañana tenemos un show diferente al de hoy, de las clasiquitas, mañana nos toca jugar con las niñas, un poquito de Amon, de Stumble Guys, unos juegos que Amon Juice y Stumble Guys, seguramente ya algunos
los conocen, que ya son juegos que ya tienen mucho tiempo ahí en la red, pero los invitamos a que lo descarguen, a los que se quedaron por acá, descárguenlo y mañana vengas a jugar con nosotros. ¿Qué se pone bueno esto? Bye, tío, hoy se la lava, dice. ¿Cómo me sacan? Mejor me salgo sola, dice. venga, quesito. No, gracias, quesito. Gracias, quesito, por estar acá con nosotros, quesito. Muchas gracias a la buena, quesito. Muchas gracias a la buena, quesito. Muchas gracias a Quesito. Y es que estoy viendo aquí 1, 2, 3, 4, 9, ok. Listo, no sé, es que estaba viendo el grupo de Screams, ahorita lo voy a platicar ahí con los organizadores, que creo que hoy no va a haber Screams. Hoy este jueves no entraron muchos grupos, equipos el día de hoy. Dice, cuídate, bro, dice mi buen Carlos. Dice, como yo, dice. Dice, mejor me salgo. Dice, sí, hasta vi que la sacó de una ese tío, mala onda. No es cierto. Siempre me trato de despedir. Pero bueno, yo sé que ustedes me trolean, ¿eh? Me trolean. Ya me tengo que acostumbrar a la troleada. Ya me tengo que empezar a acostumbrar a esa troleada que ustedes siempre me hacen. Muchas gracias. Gracias por ese amor que le ponen aquí a la zona, chicas. Muchas gracias. El stream ya se volvió de chicas. Cada día hay más chicas acá. Y bueno, vámonos pues. Vámonos. Que tengan una hermosa tarde-noche. Y si no hay screams, hagas alas. Quesito es lo que estoy pensando, ¿eh? Ahorita voy a platicar con los dos, con los organizadores. Que es Perrito y es Capi. Es Perro Gamer, uno de ellos de los creadores de la CDB. Y es Capi de la One Shot Killers. Ellos dos me apoyan. Ellos dos me apoyan con las alas. A comprar las alitas. Y ahorita voy a hablar con ellos. Porque nada más entraron. Hay 10 equipos. Hay 10 equipos más los de ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, cabrón, no es cierto. 8, 9, 11. Hay 11 equipos. Entonces, por lo regular siempre jugamos 14, 15. Mínimo 14, 15. Pero a ver ahorita, a ver qué pasa. Y si no hay screamcitas, les mando mensaje ahí en el grupo y pues a ver qué hacemos. Unas salitas, como dice Quesito. Unas salitas con la banda. Siempre corro primero, dice Gatita. Yo por eso me salgo primero. Está Gatita. Y sí, Gatita hasta me dice, ya me voy antes de que me corras. Dice, no me quiero sentir, ¿cómo dices, Gatita? No me quiero sentir corrida y se sale. Dice, no me quiero sentir que me botas. Yo solita me boto sola. Pero bueno, vámonos pues. Que tengan una rica noche y les aviso en un ratito. De una vez, mejor me muevo para no hacer más tiempo. Que tengan una hermosa, hermosa nochecita. Y ahí por el WhatsApp les aviso qué pasa en un ratito más. Paste para todos. Adiós, adiós. Saluditos a todos. Chao, chao. Gatita. Sí, claro que sí. Bye, bye. Nos vemos. Paste.